hola, muy buenas tardes a todos los que se conectan a través de Facebook Live por nuestra aplicación Avenue Radio María Elena. Hoy su programa Golazo Olmué desde el Estadio Elías Figueroa Brander. Vamos a llevar la final entre el representante de Olmué, el Club Deportivo Quebrada Alvarado, versus la selección de Calle Larga. Saludamos a nuestros amigos de la 107.1 FM, Radio Calle Larga, que están en transmisión conjunta con Radio Up News María Elena. Toda esta transmisión gracias al restaurante El Rústico. Ofrecen empanadas, costillar, cordero, pastel de choclos hechos en horno. Dirección Pedro Alvarado, número 13. Fono más 569-9950-5234, Quebrada Alvarado, Olmué. Botillería El Espino. Ofrece licores, bebidas de todas las marcas y también abarrotes. Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono más 569-8200-1454. Sanguchería El Torino ofrece sándwiches caseros, chorrillanas, completos, todo tipo de comidas rápidas. Dirección Calle Los Aromos sin número, Fono Delivery más 569-5364-2440, Quebrada Alvarado, Olmué. Botillería Pasar a Verme ofrece los mejores licores de Olmué. Dirección Calle Los Aromos, Fono más 569-8398-64. 4-9, Quebrada Alvarado en Olmué. Almacén y restaurante No Me Olvides ofrece los mejores almuerzos de la zona y también abarrotes y verduras. Fono 332-44-1781, Quebrada Alvarado, Olmué. Ferretería El Esfuerzo ofrece todo tipo de materiales de construcción y despachos a domicilio. Gratis en La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección Población El Esfuerzo, Camino Las Palmas. Fono más 569-3908-3335, Quebrada Alvarado, Olmué. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando el deporte comunal, apoyando al Club Deportivo Quebrada Alvarado. Las mejores empanadas y queques están en Calle Larga, en la Población El Cristo. Fono pedidos más 569-3511-0089 y el más 569-5884-6342. También nos acompaña Mónica Inés Mandiola Mansor, olmueína de corazón, apoyando el deporte, el emprendimiento en la comuna de Olmué. Milton Noguera, concejal de Olmué, apoyando el deporte comunal, saluda a todos los amigos del Club Quebrada Alvarado. Saludamos a todos los amigos que se encuentran conectados. Saludamos a Mauricio Sangüesa Tudela, también a los amigos de Deporte Gol de Radio Latina. Claudio Andrés Clavijo Robles dice, vamos Quebrada Alvarado, representando a Olmué. También saludamos a Titu Maña. Estamos a la espera de la salida de los equipos. En estos momentos en el partido interior hay lanzamientos en tanda a penales. Y ya pronto vamos con el partido entre la selección de Olmué, representada por el Club Quebrada Alvarado, versus la selección de Calle Larga. We'll be right back.
recuerda que durante la transmisión puedes enviar estrellas de regalo. Estas son un regalo digital que ayudan a apoyar el emprendimiento de nuestra página. Somos Golazo Olmué de Radio App News María Elena en la 106.1 FM. También nos encuentras en la web en el www.appnewsradio.online. También nos encuentras en Facebook Live en App News María Elena. Hoy transmisión en conjunto con la 107.1 FM Radio Calle Larga. Pronto ya se vienen los equipos al campo de juego. La selección de Olmué representada por el Club Deportivo Quebrada Alvarado versus la selección de Calle Larga. Pronto los equipos ya a saltar al campo de juego. Somos Golazo Olmué en el Estadio Elías Figueroa Brander. Esta tarde acá en Valparaíso, una tarde soleada. El campo en perfectas condiciones. En los relatos esta tarde estará el profesor Alejandro Arce, que ya pronto estará acá con nosotros entregando todos los entretelones, las formaciones y todo lo que viene en el partido entre Club Deportivo Quebrada Alvarado, representante de la comuna de Olmué, y la selección de Calle Larga.
Recuerda que te puedes unir a través de Facebook Live en App News Radio María Elena. También estamos en la web en el www.appnewsradio.online. Estamos también en la 106.1 FM Radio App News María Elena. Y hoy, esta tarde, transmisión en conjunto con la 107.1 FM Radio Calle Larga. Vamos a repasar algunas estadísticas. El Club Deportivo Quebrada Alvarado derrotó a la selección de Yayay por 2-0 para pasar a esta final. En tanto, la selección de Calle Larga derrotó a la selección de Valparaíso. Vamos a ir con nuestros amigos patrocinadores que esta tarde están con nosotros acá en Olmué Deportes. Patricia Arancibia, la única mujer concejal de la comuna de Olmué, apoyando al deporte comunal. Restaurante El Rústico, ofrece empanadas, costillar, cordero, pastel de choclo hecho en horno de barro. Dirección Pedro Alvarado, número 13. Fono contacto es el más 569-99-50-5234. Postillería El Espino, ofrece licores, bebidas de todas las marcas y también abarrotes. Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono contacto es el más 569-8200-1454 en Quebrada Alvarado. Sanguchería El Torino, ofrece sándwich caseros. Chorrillanas, completos de todo tipo de comidas. Dirección Calle Los Aromos, sin número. Fono Delivery es el más 569-5364-2440. Quebrada Alvarado, Olmué. Postillería Pasar a Verme, ofrece los mejores licores de Olmué. Dirección Calle Los Aromos, sin número. Fono más 569-8398-7649. Quebrada Alvarado, en Olmué. Somos Golazo Olmué y esta tarde en las cámaras Anastasio Palma, en la voz comercial Sebastián Guajardo y en los relatos el más grande, el único, el profesor Alejandro Arce. Ya los equipos en el campo de juego, pronto se vienen las alineaciones y esta tarde tengo el placer de saludar en el Elías Figueroa Brander al profesor Alejandro Arce. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los auditores, por supuesto, de la radio App News y María Elena, la 106.1, para toda la comuna de Limache, Olmué, por supuesto, para los alrededores, Quinta Región. Saludamos a los que escuchan en Valparaíso, en Viña del Mar, en Quilpué y Alemán, a Villoto, también en el sector de Peña Blanca. Y por supuesto la zona interior donde nosotros provenemos, tanto Limache como Olmué. Está todo listo, todo dispuesto ya, Sebastián, para iniciar entonces el partido por la final entre el equipo de selección de Olmué versus Calle Larga. ¿Usted tiene ahí la alineación ya, Sebastián Guajardo? Por supuesto, profesor, ya tengo la alineación de los equipos. El Club Deportivo Quebrada Alvarado, quien representa a nuestra linda llamada comuna de Olmué. Viste, camiseta roja con una línea blanca con azul, chor rojo y medias rojas. Viste de la siguiente manera: número 1, Álvaro Aguilar; 53, Juan Mesa; 39, Luis Mena; 54, Jorge Pasalle; 57, Segundo Vargas; 13, Patricio Figueroa; 27, Wildo Martínez; 44, Carlos Bustamante; 8, su capitán Raúl Tapia; 45, Aldo Astete; y el número 30, Abel Guerrero. Su director técnico es el señor Edgardo Alvarado. Mientras que Calle Larga viste camiseta verde, chor blanco y medias blancas. Y su alineación es de la siguiente manera: con el 1, su capitán Gustavo Bustos; con el número 2, Sergio Castro; con el número 3, Patricio Vélez; con el número 4, Nelson Ahumada; con el número 5, Luis Gallardo; con el número 6, Leonardo Muñoz; con la número 11, Héctor Carrillo; con la número 10, Marcos Báez; la número 8, Hugo Cortés; la número 9, Emiliano Campos; y la número 7, José Ibarra. Su director técnico es el señor Juan Gallardo.
equipos prestos para saltar al campo de juego. Y la banca del Club Deportivo Quebrada Alvarado es de la siguiente manera: con la número 21, Hugo Pizarro. Con la número 6, Marcel Sánchez. La número 36, Luis Castañeda. Arquero suplente, el señor Manuel Zamorano. También está en banca Elvis Campos, que no está registrado con número. Y la banca de Calle Larga es la con el número 16, Fernando Mondaca. La número 15, José Cataldo. La número 14, Carlos Gutiérrez. La número 13, Damián Carvajal. Y la número 12, Luis Herrera. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Aspeniú María Elena, transmisión en conjunto esta tarde con la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Profesor, los micrófonos todos suyos. Perfecto, Sebastián, cuando ya ingresan al campo de juego la terna arbitral, los jueces dirigen esta tarde el señor Cristian Adriasola, primer asistente el señor Juan Matus, segundo asistente el señor Gonzalo Moscoso, cuarto asistente el señor Leonardo Valencia. Se vienen los conjuntos ya al campo de juego para disputar esta final. 55 años en que el equipo de Calle Larga hace su ingreso al campo de juego con camiseta roja, el conjunto de Calle Larga. Camiseta roja entonces para el conjunto de Calle Larga. Camiseta roja mientras tanto que camiseta verde el conjunto de la selección de Olmué, que es representado en este caso por el conjunto de Quebrada Alvarado. Camiseta entonces, camiseta verde el conjunto de Quebrada Alvarado. Las imágenes de Anastasio Palma en la voz comercial y también en los comentarios Sebastián Guajardo. No sé quién está en los estudios, Anastasio. Anastasio Palma Junior. Allá un saludo para el pequeño Anastasio. Se toman todas las providencias del caso. Está Carlos Vergara ahí al borde del campo de juego. Carlos Vergara, el organizador de este torneo Master, nos daba información, Carlos Vergara, de lo que es este torneo y de lo que va a ser el sudamericano allá en distintas sedes sudamericanas que se va a disputar entre el 14 de diciembre y el 18 de diciembre, Sebastián Guajardo. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Aspeniú María Elena. También estamos en la web en el www.aspeniuradio.online. Hoy transmisión en conjunto con nuestros amigos de la 107.1 FM, Radio Calle Larga. El fútbol ya se va a venir, se toman las fotografías de rigor. También nosotros hicimos el recuerdo abajo, tomamos una fotografía para la familia, indudablemente. Llevamos el saludo para Noruega, nos escuchan allá en Noruega, María Inés Arce. Nos escuchan en Santiago, mi hermano, mi hermanito Miguelito, que ha pasado por momentos duros, momentos bastante aflictivos que hemos pasado como familia. Miguel, está también su nieto Salvador, que ya regresó a la casa, 9 días estuvo ahí en el hospital, pero ya Salvador está con nosotros. En Valparaíso también nos escucha Robert Acuario González y por supuesto toda la quinta región pendiente de este partido, esta final que vamos a llevar con mucho cariño, con mucha pasión, a través de Avenue, la radio María Elena. Restaurante El Rústico, ofrecen empanadas, costillar, cordero y pastel de choclo hechos en horno de barro. Dirección Pedro Alvarado número 13. Fono contacto es el más 569-9950-5234. Quebrada Alvarado en Olmué. A no equivocarme, alrededor de unas 700, 800 personas que han venido a ver esta tarde deportiva de finales, y nosotros vamos a llevar esta, la más importante final, 55 años, donde ya está clasificado, nos decía Sebastián, también Anastasio Palma, está clasificado el conjunto este de la selección de Olmué. Atención, atención, porque el sudamericano se viene en diciembre, entre el 14 y 18 de diciembre del año 2022, para allá. Por supuesto, nosotros como radio emisora, como medio de comunicación, estaremos allí para llevar todas esas alternativas de lo que será el sudamericano. Y usted, como se dice, sea inteligente, está viendo las pantallas. Por supuesto, ahí vemos nosotros en las cámaras, una cámara nueva que saca
nuestro equipo periodístico, nuestro consorcio radial, nuestro consorcio televisivo. Anastasio Palma sacó una cámara pero fabulosa, dice Sony HDB. Esa, ve corta, esa es entonces con una cámara de lujo. Cualquier canal de televisión quisiera también tenerla. Estamos a punto entonces, nosotros ajustamos nuestro cronómetro. También viene la barra del el conjunto de selección de Olmué. Viene a saludar a la barra adepta. Lo que nos preocupaba un poco, sí, dígame. Allá Olmué. ¿Los rojos entonces? Sí, pues, profe. Entonces yo tenía los verdes, a ver. A ver. Vamos, confundido. Sí, los rojos, los verdes Olmué. Verde Olmué, sí, perdón, ahí están, sí, están tomando porque Calle Larga fue a saludar a su barra con camiseta roja, sí, y lo otro, Sebastián, sí, ahí se le da la mano el meta del cuadro al Álvaro Aguilar, el meta de la selección olmuina. Se paseaba, yo me preocupaba un poco porque cuando estaba en la zona de Camarina haciendo precalentamiento, calentaban y mucho, yo diría que demasiada la selección olmuina, y esto los agota en el comienzo sin entrar a jugar todavía. Recordemos que se van a jugar 30 minutos por lado, y ojalá del físico para uno y otro conjunto, Sebastián Guajardo. Profesor, el calentamiento en esta fase, sí, en esta edad es primordial. Los jugadores tienen que estirar bien porque las lesiones son más recurrentes en esta fecha. Es por eso que más que calentamiento son una serie de ejercicios de estiramiento que realizaban el arquero, el profesor Aguilar. Fue un destacado arquero de Santiago Wander y él entiende todo lo que es entrenamiento, tanto en los equipos, que también practica con, entrena mujeres y también niños en la Escuela de Fútbol Santiago Wander. Oiga, ¿qué me dice usted? ¿Qué le voy a reclamar a usted que tiene el título, por supuesto, de también en todo lo que es la parte física? Me quedo calladito, ahí estaba la información para lo que es este estiramiento, elongaciones, porque de lo contrario se pueden lesionar en el inicio del partido. El juez toma las providencias del caso final, que ya se viene y que usted la podrá apreciar a través de las cámaras, a través de las imágenes de Anastasio Palma y el relato de quien habla, de Alejandro Arce. 17 horas, 7 minutos, y se va a producir, me da la idea, un minuto de silencio, Sebastián Guajardo. Exactamente, profesor, un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del destacado dirigente, presidente del Club Maitenes Alto de la Asociación de Olmué, el señor José Rojas Flores. Un destacado dirigente que perteneció muchos años a la Asociación de Olmué y también presidente muchos años del Club Deportivo Maitenes Alto. Desde ya, un gran abrazo para toda su familia, para toda la gente del Club Deportivo Maitenes Alto. Como equipo de Golazo Olmué, nos unimos en este minuto de silencio. Y nosotros bajamos nuestro volumen, ahí está, se cumplió el minuto de silencio. Nada más que esperar entonces. Nada más que esperar porque el fútbol ya se viene y están encendiéndose las torres de iluminación del estadio Elías Figueroa Brander. De celeste dirige árbitro central el señor Cristian Adriazola. Pantalón negro, medias negras, los jueces de este partido, y se aprestan ya en cualquier momento al inicio del encuentro. Nosotros ajustamos cronómetros, por supuesto, para llevar de primera agua. Ahí está el juez del partido, árbitro central, el señor Cristian Adriazola. Consulta su cronómetro, nosotros también. Pita el juez del partido. Sí, señor, se inicia el fútbol. Y como es tradicional, yo lo invito a subir el volumen porque el fútbol ya se viene y lo tiene el conjunto de la selección del 9 por el sector derecho. Quiere pasar a línea de ataque Juan Mesa. La pelota se divide en el centro del campo de juego. Juegan un poquito más lento, indudablemente, estos equipos, 55 años. Vamos a ver qué es lo que ofrece el conjunto de Calle Larga. Ahí se viene el conjunto rojo en el sector de mitad de cancha. Se saca un hombre a la última defensa. Viene abajo el disparo. La pelota queda picando. Pudo contar la primera cifra. Gol, 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 gol de Calle Larga. José Ibarra, en los 40 segundos de la primera fracción, y es José Ibarra quien pone la primera cifra, Sebastián Guajardo, para el conjunto de Calle Larga.
acompañan esta tarde Mónica Inés Mandiola Mansor, Olmueina de Corazón, apoyando el emprendimiento, el deporte comunal. En el primer minuto de juego ya hay gol para Calle Larga, un disparo que detiene a media el profesor Aguilar, deja boteando y gol a los 40 segundos, profesor. Sí, señores, balde agua fría, esto desarma cualquier planteamiento que pueda tener el conjunto de la selección de Olmué cuando hay un hombre caído producto del robo de la pelota, robo digo en términos futbolísticos, que sufre ahí la última línea del cuadro de la selección olmuina, no hace pie, va el disparo abajo, se lanza Álvaro Aguilar, la pelota queda reboteando y aparece la número 7, José Ibarra, quien pone la primera cifra. El encuentro se encuentra detenido, Sebastián Guajardo. Nosotros aprovechamos de revisar nuestra galería comercial. Milton Noguera, concejal de Olmué, apoyando al deporte comunal y manda un gran abrazo a todos los amigos del Club Deportivo Quebrada Alvarado. También estamos con Botillería El Espino. Ofrece licores, bebidas de todas las marcas, también abarrotes. Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono contacto es el más 569-8200-1454. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM Radio App News. María Elena, también recuerda que estamos en la web en el www.appnewsradio.online. 3 minutos de juego, el resultado 1 para Calle Larga, 0 para Quebrada Alvarado. Recuerda que estamos en transmisión en conjunto con la 107.1 FM Radio Calle Larga. Llevamos entonces con mucha hidalguía, con mucha pasión, ese gol para el conjunto de Calle Larga, conseguido en el primer minuto, 48 segundos, decíamos, en que el conjunto de Olmué entrega, por supuesto, el arquero Aguilar, deja la pelota boteando y no tiene ningún problema. Por lo menos se han registrado unos 2 minutos que van a quedar para el agregado y se va a producir un cambio en el conjunto de la selección de Olmué. Vamos a ver, se trata de la camiseta número 21 de Hugo Pizarro. Entonces va al campo de juego, primer cambio, recordemos que son cambios rotativos en esta división, ya se juega el fútbol y lo tiene el sector de mitad de cancha. La camiseta se abre por el sector derecho para Jorge Pasache. Pasache nuevamente abre para el otro sector, para Juan Mesa, tiene Mesa, ahí se viene el conjunto Olmué. La pelota viene atrás, un poco más atrás, ¿para quién? Para Aguilar, el meta que luce una tricota amarilla, pantalón negro largo, mientras tanto que el arquero de Calle Larga luce una tricota morada, pantalón negro, medias blancas. Se viene el lanzamiento ahí en mitad de cancha, lo tiene el cuadro de Olmué, la pelota es larga, es bueno el pelotazo, está en buena posición, cabecea el calvo jugador, otro calvo jugador la tiene ahí, en este caso del conjunto de Olmué. Se viene Calle Larga por el sector izquierdo, quiere pasar a línea de ataque, lo consigue ahí a media, lo tiene la penúltima camiseta que es por el sector derecho, el sector izquierdo, camiseta 57, segundo Vargas, y el balón se pierde en saque lateral que ya jugaron, ahí están mostrando entonces el cambio, camiseta 53, primer cambio lesionado, ingresó la número 21, Hugo Pizarro en el conjunto olmuino, la tiene ahora la número 6, Leonardo Muñoz, tiene Leonardo Muñoz, centraliza en el fútbol por el sector izquierdo, la pelota pasa a línea de ataque, ¿con quién? Con Emiliano Campos, tiene Campos directamente a las manos tranquilas del meta Aguilar del conjunto olmuino. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoya el deporte comunal y manda un gran abrazo en esta final a todos los amigos del Club Deportivo Quebrada Alvarado. Recuerda que somos Golazo Olmué de la 106.1 FM Radio Avenue María Elena, desde el estadio Elías Figueroa Brander, en la transmisión el profesor Alejandro Arce. Se viene el conjunto del Molino, va en lanzamiento libre, última línea, va a servir ahí Jorge Pasache. Ya Pasache jugó por el sector izquierdo, ¿para quién? Para el recién ingresado, camiseta 57, no, camiseta 57, segundo Vargas, tiene Vargas, tocó ahí cortito, se viene, se acerca el conjunto olmuino, camisetas verdes, recupera el conjunto rojo, ¿a través de quién? De las últimas camisetas, va y viene, se viene el fútbol, ¿a través de quién? De Calle Larga, conserva la pelota, tiene la ventaja de ir ganando 1-0, primeros 4-5 minutos ya en el cronómetro de Radio María Elena y AP News, recordemos que se juegan 30 por lado con 5 a
7 a 10 minutos, que es el tiempo de descanso. La pelota viene para el meta, Gustavo Busto, que es su capitán. Tiene Busto, abrió por el sector izquierdo. ¿Para quién? Para camiseta número 7. Se quiere venir ahí José Ibarra, le cuesta 9. En la número 2 tiene Sergio Castro. Castro centraliza el fútbol. ¿Con quién? Con el sector medio, con el calvo jugador Gallardo. Gallardo abre, toca, pierde el balón, recuperó el conjunto hormoíno. Quería profundizar, contra de nuevo el juego. La pelota es tocada por un jugador y tocan también al jugador. El fútbol se detiene. En lo ya, 6 para 7 minutos, la cuenta 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto de Quebrada Alvarado. Las mejores empanadas y queques están en Calle Larga, en la población El Cristo. Fonopedidos más 569-35-11-00-89 en Los Andes. Se viene entonces el lanzamiento libre, manos en jarra. El jugador que va a lanzar, hay un hombre contundido. Justamente lo que usted señalaba, Sebastián, a lo mejor no precalentaron, no elongaron. No estiraron el cuerpo y esto facilita mucho lo que es lo que antiguamente llamábamos calambre, hoy día se denominan desgarro. Profesor, le quiero corregir una palabrita. A ver. La palabra precalentamiento está maldita. ¿Ya? Es calentamiento porque usted no hace un pre para volver a calentar. Perfecto, muy bien. La palabra es calentamiento. Ahí está la corrección para aquellos niños que nos escuchan, siempre educando. La pelota venía y el lanzamiento, muy buena. Entonces ahí se viene el conjunto del movimiento. La pelota traspone la línea. Entonces no hablamos de precalentamiento, sino que de calentamiento. ¿Y quiénes somos, Sebastián? Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM. Estamos esta tarde con Mónica Inés Mandiola Mansor, olmueína de corazón, apoyando el emprendimiento y el deporte en nuestra linda y amada comuna de Olmué. Anastasio Palma Viveros, director responsable Radio Apeniu María Elena, apoyando el emprendimiento y todo el deporte comunal desde el Estadio Elías Figueroa Brander. Somos Golazo Olmué. Se venía el conjunto de Calle Larga a través del goleador Ibarra. El balón lo lanza de lejos, no tiene problema el meta Aguilar para quedarse con la pelotita. Ya vamos también a revisar la web. ¿Quiénes nos están viendo? ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes envían saludos, Sebastián? Nos envía saludos Omar Ponce, que dice: saludo a los liebres de la Quebrada. Rebeca Figueroa Hidalgo: vamos Quebrada Alvarado. Todo el apoyo de Golazo Olmué en esta final que se enfrenta Quebrada Alvarado versus Calle Larga. Profesor. Cuidado que viene Calle Larga, puedo cantar la segunda cifra, que Ibarra, no, la jugó ahora para atrás para Ibarra. Entra en juego la última camiseta, sector izquierdo del conjunto de Olmué. Un poco entró desorientado, me da la idea, el conjunto Olmué. Ahí tenía el capitán Olmueino. Se viene Calle Larga nuevamente, hace una jugada cortita, quería producir el autopase, ya recupera el conjunto de Calle Larga, tiene que salir, se hace muy larga la cancha para el conjunto de Olmué. Abre por el sector derecho, tiene Juan Mesa, ahí se quiere venir Mesa, pasaron la línea, ya no está Mesa en el campo de juego, tuvieron que abrir a otro jugador. Ahí se viene el conjunto de Quebrada Alvarado, a lo lejos sector derecho, aquí en el Elías Figueroa Branden, está jugando de norte a sur el conjunto de Quebrada Alvarado o de la selección de Olmué. La pelota viene a caer a las manos tranquilas del meta Álvaro Aguilar. Esta tarde Golazo Olmué tiene transmisión en conjunta ¿con quién? Con la 107.1 FM Radio Calle Larga. Y Sebastián, usted tiene programa que es muy interesante los días miércoles del deporte. Usted me dice qué se entregan en ese programa y en qué horario va. Todos los miércoles, Golazo Olmué, por Facebook Live en nuestra página Avenues María Elena. Toda la quinta fecha esta semana de nuestro fútbol Anfa Olmué. Resultados, estadísticas y todos los datos como se merece nuestro fútbol de Olmué. Se viene el conjunto de Olmué. Ahí quería pasar la línea de ataque, puede ser, sí señor. Llega por el sector derecho, zapatitos naranjos, ahí cortaron el juego. El calvo jugador disputa el balón, quiere entrar en juego el conjunto de Olmué. Le da directamente al arco. Le dio directamente al arco, dijo yo puedo. El jugador, vamos a ver la camiseta. La verdad es que se notan poco los números del conjunto Olmueino, la camiseta número 27, el jugador Wildo Martínez lanzó de zurda y pudo por lo menos aproximarse el conjunto nuevamente. Ahí se viene nuevamente Wildo quería pasar a la línea de ataque, la última línea se cierra del conjunto de Calle Larga, le va a costar ingresar porque hacen un cerrojo, hacen un catenacho como era el estilo italiano. Los italianos se cerraban muy bien como un catenacho y eso es lo que va a hacer seguramente el conjunto rojo de San Felipe, de Calle Larga. Le va a costar un poco en
entrar al conjunto quebradino. Ahí se viene ya el lanzamiento libre, metió la pelota muy larga, demasiado larga, y el fútbol se detiene. Ferretería El Esfuerzo ofrece todo tipo de materiales de construcción. Despacho a domicilio gratis en La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección, Población El Esfuerzo, Camino a Las Palmas. Fono contacto es el más 569-3908-3335. Todo lo que andas buscando en tu material de construcción lo tiene Ferretería El Esfuerzo. Sí, nos dicen, confirmamos, miramos nuestro teléfono móvil y confirmamos, nos están escuchando, nos están viendo allá en Noruega, nos están viendo también en Valparaíso, y dicen y dan la fuerza para Quebrado Alvarado, para el conjunto almohadino. Nos escuchan, nos creen y nos siguen, por supuesto, a través de lo que es Radio Ape News María Elena, la 106.1. Se viene calle larga a través del goleador, tiene José Ibarra. Ibarra quería pasar entre tres jugadores, le cuesta, se cierra muy bien ahora el conjunto quebradino. Tiene que salir un poco más rápido. Seguramente el técnico tiene que darse cuenta, Edgardo Alvarado, de que tiene que salir un poco más rápido el conjunto quebradino, porque demora mucho, está en su propio campo, no ha pasado línea de ataque. Ahora sí, pasa línea de ataque, está habilitado ese jugador, se viene el calvo jugador, se viene. ¿Qué camiseta es? A la distancia no lo podemos ver porque se cuesta notarse los números del conjunto quebradino. Lo tiene. ¿Cuál es? La 30, profesor. ¿La 30? Abel Guerrero, sí, la 30, Abel Guerrero es el calvo jugador, por ahí podría ingresar a lo mejor el conjunto quebradino. Ahora la tiene Ibarra, el goleador, se viene ahí, levanta la banderola, el primer asistente, el fútbol se detiene. Tiempo y marcador es una presentación del concejal Sebastián Guajardo, el concejal del deporte que apoya el deporte en nuestra comuna de Olmué. Se cumplen 12 para 13 minutos de la primera fracción. La cuenta 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto de la selección olmuena. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM Radio Aspeniú María Elena. Esta tarde acá en el Elías Figueroa Branden se enfrentan Calle Larga versus Club Deportivo Quebrada Alvarado, representando a nuestra linda y amada comuna de Olmué. Se viene el conjunto quebradino, el conjunto verde, la tiene ahora camiseta número 2 roja, sale Sergio Castro, centralista del fútbol del cuadro de Calle Larga, tiene Héctor Carrizo quería abrir para el otro sector, recuperó el conjunto quebradino, vamos, va ahí, se viene el conjunto verde, puedo cantar la cifra del empate, se retrasa, tiene que volver un poco atrás, recuperó el fútbol el conjunto rojo de Calle Larga, ahí se viene, conjunto que va ganando por 1-0, primer minuto de juego, convirtió José Ibarra, una numerosa barra, traían bombo, traían platillo, banderas, la barra de Calle Larga, y nos vinimos muy cerquita de ellos, Sebastián, cerca de la delegación, ¿eh? Así es, profesor, venían tres buses llenos, completos con gente de Calle Larga, traen una barra muy grande, pero tampoco se queda atrás la barra de nuestra comuna de Olmué, la barra de Quebrada Alvarado. Muchísima gente, como dijo usted, profesor, unas 700 personas. 700 personas entonces acá en el Elías Figueroa Brander. Recuerda que somos Golazo Olmué. Y esta transmisión va también gracias a Milton Noguera, concejal de Olmué, apoyando el deporte comunal, apoyando al Club Deportivo Quebrada Alvarado en esta final. Oye, mucho ojo, porque si hay empate hay penales de inmediato. La definición a penales en el partido anterior fue larga. La verdad es que tiraban los jugadores ya sin pierna, la pelota dio los travesaños, le enviaron por sobre el travesaño, en alguna atajó el arquero, se viene camiseta número 2 roja, ahí tiene Sergio Castro, tiene Castro, el balón viene tocado, sí señora, hay posición de adelanto, ningún problema. Y Sebastián, aprovechemos así rápidamente revisar el fútbol profesional. Yo sé el resultado de Colo Colo Everton Colo Colo y también de Santiago Wander, por favor. El resultado de Everton Colo Colo fue un empate 1-1, un partido que tuvo algunas polémicas. Una mano que es muy discutible para algunos, para otras fue mano clara. La sacó barata el cuadro de Colo-Colo. Y en el Tierra de Campeones se enfrentaron Santiago Wander versus Deportes Iquique. El resultado favoreció al local por 2-1. Un partido en el que dominó Wander, pero los partidos se ganan con goles, profesor. Sí, señor. Cuando un hombre queda botado, un hombre queda caído en el conjunto de la selección olmuena, y básicamente, más allá que lo hayan tocado, cobró foul el juez del partido, árbitro central, el señor Adriazola. Me pareció que cae porque hay algún desgarro o algo así,
creo que ese jugador no podría seguir jugando, porque antes de caer ya estaba con el pie estirado. Aquí esta es una división donde muchos, bueno, los jugadores no entrenan, sino que solamente se juntan el día del partido. Muchos de ellos trabajan aún, están activos en el campo del trabajo. Se va a venir camiseta número 44, tengo entendido que es Carlos Bustamante. Se va a venir el pitazo del juez del partido, se cumple en 15 para 16 minutos, sigue ganando Calle Larga por 1-0. Las luminarias del estadio están encendidas y se viene directamente al arco. No tiene ningún problema el meta Gustavo Busto para quedarse con la pelotita. Somos Golazo el Mue de la 106.1 FM, Radio Aspeniú María Elena. Y esta tarde, transmisión en conjunto, ¿con quién? Con los amigos de Calle Larga, la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Un gran saludo para toda la gente de Calle Larga que está en sintonía acá de Golazo Olmué, y también toda la gente de Olmué que se encuentra comentando. Saludamos a Maca Ahumada que dice: vamos Quebrada Alvarado, ustedes pueden. Claro que pueden, acá con la fuerza de los amigos de Golazo Olmué, apoyando en esta final al Club Deportivo Quebrada Alvarado. Y ahí hay una tarjeta amarilla, no sé a qué salió el meta Gustavo Busto, salió a cazar pájaros, no sé a qué, pero básicamente a reclamarle al árbitro del partido. Corrió casi 25, 30 metros para decirle que se había equivocado. El juez del partido manda en cancha, y así lo entiende el juez del partido, el señor Cristian Adriasola. Se va a venir el lanzamiento libre. Hay un jugador que está pidiendo cambio, profesor, el jugador de zapato naranja de la selección de Calle Larga. Ah, sí, perfecto, lo veo, está pidiendo cambio. Entonces, sí, ahí se le va la mano nuevamente, viene corriendo ya el jugador de Quebrada Alvarado, le da directamente al arco la número 44, Carlos Bustamante, que creo que todas las pelotas van a pasar por él. El lanzamiento libre, no pasó nada, ya rechaza, cuidado, viene un ristre, se viene el conjunto de Calle Larga, puede pasar la línea de ataque, ahí cortado en el juego, se recupera la última línea del conjunto verde, ahí se viene el conjunto de Olmué, la pelota es larga, el pelotazo viene tocado, sí señor, se suelta la número 30, cae ahí el jugador Abel Guerrero, nice, el juez de partido, sí señor, la gente enardecía, la gente de Calle Larga, Sebastián. Enardecía la gente, fue un foul clarito, profesor. Recordemos que esta tarde nos acompañan nuestros colaboradores, Mónica Inés Mandiola Mansor, Olmueina de Corazón, apoyando el emprendimiento y el deporte comunal. También estamos con Restaurante El Rústico, que ofrece empanadas, costillar, cordero, pastel de choclo, todo hecho en horno de barro, profesor. Dirección Pedro Alvarado, número 13, fonocontactos en más 569-9950-5234, en Quebrada Alvarado, en la comuna de Olmué. Se viene Bustamante para el conjunto quebradino, ahí se viene la selección de Olmué, el tiro libre, se va a venir el lanzamiento, va a pitar el juez de partido, viene corriendo ya Carlos Bustamante, la pelota da en las manos de un jugador en la barrera, no dijo nada el juez del partido, ya rechaza, tiene que aprovechar todas las pelotas que tenía el conjunto quebradino, ahí toca para Alvarado, se viene nuevamente Bustamante, la vista al frente, la meta directamente al arco, aparece el meta, yo creo que no puede lanzar así a buena y a primera, debían tratar de centrar para que aparezca un cabezazo, un come pierna, el cuadro de Quebrado Alvarado. Creo que esa instrucción no se la da el técnico Edgardo Alvarado a los dirigidos del conjunto verde, Sebastián. Así es, profesor. Está parado el equipo, está peloteando mucho. Debería ser un toque más frontal, un toque entre compañeros. Cuando se produce cambio, profesor, entra la camiseta número 7 en Quebrada Alvarado y sale la número 13. Ahí está entonces la número 7. No tenía camiseta la número 7 de Elvis Campos, debe ser. Y sí, se retira la número 13, profesor. 13, la número 13. Aquí está ese Patricio Figueroa, quien se retiró. La tiene el recién ingresado, la número 7, Elvis Campos. Elvis Campos centraliza el juego. Un poco abren por el sector derecho. Ese es el sentido futbolístico. Vamos a ver si se suelta ese jugador. Recordemos que se juegan 30-30 por lado. Y las piernas, como se dice en el fútbol, valen mucho. La tiene Bustamante, la vista al frente. Mete el pelotazo nuevamente. Centraliza, la pelota viene larga. Viene larga. Vamos a ver si llega el arquero del conjunto de Calle Larga, lo puede apurar, se equivocaba ahí el arquero, el meta Gustavo Busto, y el balón le pertenece en última línea a Calle Larga. Sanguchería El Torino ofrece sándwiches caseros, chorrillanas completos y todo tipo de comida rápida. Dirección Calle Los Aromos, sin número. Fono Delivery es el más 569-53-64-2440 en Quebrada Alvarado, comuna de Olmué.
El fútbol se lo trae el conjunto de Calle Larga, conjunto rojo, la última camiseta, la número 3, Patricio Vélez, la tiene Vélez, toca, abre por el sector izquierdo, ¿con quién? Con el jugador Luis Gallardo. Gallardo quería centralizar, se viene Calle Larga, ahí corta el juego, se viene, puedo cantar la segunda cifra, viene en pos del ataque, la camiseta número 8, la Hugo Cortés, ahí cae Hugo Cortés, nadie se juega el partido, la barra adepta del conjunto de Calle Larga reclama, la tiene Bustamante, la vista al frente, tiene que tocar más rápido, un poco más rápido el conjunto quebradino, se demora un poco, ahí viene camiseta en el sector medio, la número 21, empieza a salir el conjunto quebradino, empieza a tocar el sector medio, le cuesta avanzar porque está bien puesta la última línea, cuatro hombres, hace un 4-4-2, el conjunto de Calle Larga se eleva la banderola, sí señor, posición de adelanto, y yo le pregunto, Sebastián, ¿nosotros quiénes somos? Somos Golazo Olwet de Radio Avenue María Elena, estamos en la 106.1 FM, esta tarde transmisión en conjunto con la 107.1 FM, Radio Calle Larga. El fútbol ya se viene y aquí nos dicen, Sebastián, nos dicen que somos chapa casi palma por la foto que tomamos. Bueno, se divierte el panel, por supuesto, de la radio Open News y María Elena, la 106.1. Estamos también en conexión con la radio Calle Larga, la 107.1. El fútbol se detiene. ¿Y usted qué me dice, Sebastián? Botillería Pasar a Verme ofrece los mejores licores de Olmué. Dirección Calle Los Aromos sin número. Fono contacto es el más 569-83-98-76-49 en Quebrada Alvarado, Olmué. Se viene la número 8 de Calle Larga. El jugador Hugo Cortés abría para el sector derecho. Las manos, las pelotas le vienen a caer a las manos tranquilas del meta Álvaro Aguilar. Ya se aprieta para el rechazo. Yo le cuento que ya se cumplen 22. Corre, corre el reloj para uno. Se detiene para otro. 22 minutos de la primera fracción. La cuenta 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto de Olmué. Recuerda, todos los miércoles a las 20 horas, Golazo Olmué, con toda la actualidad del fútbol, Anfa Olmué, resultados, estadísticas, entrevistas y todo lo que necesitas saber. Recuerda, todos los miércoles a las 20 horas, Golazo Olmué por la 106.1 FM, Radio Avenue María Elena y también en Facebook Live en App News María Elena. Creo que se ha dado mucho juego en el sector de mitad de cancha. Eso lo va a comentar un ratito más Sebastián Guajardo. Se ha dado un toque ahí en el sector de medio campo. No han amenazado grandemente a los arqueros, excepto en el gol. La tiene ahora el conjunto quebradino. Ahí se va a producir, me parece, la pelota va a trasponer la línea. No, no lo consigue. Está la número 2 y quiere evitar el córner. La quiere tener. Se trae ahí la marca del jugador y sale muy bien por el sector derecho Sergio Castro, el conjunto de Calle Larga. Recuperó el cuadro quebradino, va abajo y el balón se detiene y hay lanzamiento lateral y hay otro cambio más. Se produce un cambio en Calle Larga, va a ingresar camiseta número 15, el jugador José Cataldo, primer cambio, va y se retira la camiseta número 6, Leonardo Muñoz. Almacén y restaurante, no me olvides, ofrece los mejores almuerzos de la zona. También tenemos abarrotes, verduras, bebidas y todo lo que necesitas. Fono contacto es el 332-44-1781 en Quebrada Alvarado. Se viene el fútbol, lo tiene el conjunto quebradino. La pelota viene atrás, queda picando. Puedo cantar la cifra del empate. Se equivoca el meta. Le cuesta rechazar a Calle Larga. Ahí empieza a salir. Cuando lo aprieta el conjunto quebradino, un poco es feble la defensa del conjunto de Calle Larga. Ya sale bien, bien tocada la pelota. Quería profundizar. Cuidado que se viene Ibarra. Corta el juego. Ahí cae un jugador quebradino. El juez de el partido indica que el lanzamiento libre le favorece al conjunto de Calle Larga, queda contundido la última camiseta quebradina y el fútbol se detiene una vez más. Se cumplen ya 24 de la primera fracción. Calle Larga 1, Selección de Olmué 0. El tiempo y resultado fue todo gracias al concejal Sebastián Guajardo, el concejal del deporte en la comuna de Olmué. Patricia Arancibia, la única mujer concejal de la comuna de Olmué, apoyando el emprendimiento y el deporte comunal. Saluda a todos los amigos en esta final del Club Deportivo Quebrada Alvarado. Ya se va a venir entonces el pitazo del juez de partido. Hay dos hombres contundidos y escuchaba yo el aporte que hace, el patrocinio que hace, no me olvide. Por ahí iremos a terminar el año, Sebastián de Cuajardo, con algún tipo de almuerzo que vamos a ir a ver como equipo radial, como equipo televisivo. Por ahí vamos también
También tenemos ahí al jefe del rústico, así que por ahí podemos sacar algo. ¡Mira el jefe rústico! Allá. No, Anastasio, tenemos, ya. Profesor, tenemos muchos de nuestros colaboradores esta tarde, son del sector de Quebrada Alvarado. Gracias a ellos está esta transmisión acá en el Elías Figueroa Prandtl, profesor. Y nosotros, por supuesto, agradecidos de ellos, porque en las radios, los medios de comunicación se sostienen gracias a los auspicios, gracias al patrocinio, gracias a la colaboración de estos empresarios, emprendedores que creen en nosotros y que están siguiendo, por supuesto, toda la gente. A lo mejor somos, como se dice, cadena nacional en el sector de Quebrada Alvarado. Se va a jugar el fútbol y lo tiene la última camiseta del conjunto quebradino. Vamos a ver, el calvo jugador, se demora un poquito el juez central, el señor Cristian Adriasola. Ahora sí, jugó la pelotita. Está en juego nuevamente. Se viene el conjunto quebradino en tres cuartos de cancha. Y Sebastián, ¿hay algún mensaje por ahí para nosotros? Rebeca Figueroa Hidalgo dice, vamos Quebrada Alvarado, todo el apoyo. También el mensaje de Omar Ponce, un saludo a los liebres de la Quebrada Alvarado. Está con nosotros también en contacto el gran Roque Junior, Mónica Esther Gaete Figueroa, Mónica Mateola Mansor, que dice, compartan la transmisión para que lleguemos a más personas. Claudio Andrés Cabrijo Robles, que dice, vamos Quebrada Alvarado, representando a Olmué. Y recuerda que durante la transmisión puedes enviar estrellas, un regalo digital que ayuda a ganar dinero para apoyar el contenido de nuestra página. Sí, señor, envíe estrellita en medio de la transmisión, por supuesto, y comparta, como dice Mónica Mandiola Mansor, comparta la transmisión. Se viene el conjunto quebradino, aparece ahí camiseta número 51, la pelota le da en la mano, nadie dijo, el juez del partido tendría que cobrar, la pelota no ha terminado, por eso se viene, le da muy mal, le dio muy mal el cuadro, en el cuadro quebradino, cuando ingresan los dos jugadores que estaba contundido, camiseta 39 en el conjunto quebradino, la camiseta 39 el jugador Luis Mena y también la camiseta número 7 el jugador José Ibarra. Ya se viene el fútbol por el sector izquierdo, empieza a salir el conjunto de Quebralba, de Calle Larga, la pelota viene larga a las manos tranquilas de Aguilar, quien no tiene ningún problema para jugar. Inmediatamente abrieron el balón, ¿con quién? Con camiseta número 57. Ahí se viene segundo Vargas, muy bien, corta el juego nuevamente, va a ir abajo, no, prefiere tocar hacia atrás, ahí tiene la 39, estaba contundido hace un poquito, la tiene nuevamente ahora camiseta número 7, el calvo jugador del cuadro quebradino, el jugador Elvis Campo, la tiene en la última línea, está contundido, me parece que tiene que hacer un cambio el director técnico quebradino, Edgardo Alvarado, porque hay dos jugadores contundidos y eso es mucha ventaja. Uno es la camiseta 39, el jugador Luis Mena, y avanza el reloj, ya se cumplen 28 la primera fracción, sigue ganando Calle Larga por 1-0 al conjunto almohadino. Ferretería El Esfuerzo ofrece todo tipo de materiales de construcción y qué mejor, despacho gratis a domicilio en el sector de La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección Población El Esfuerzo, camino a Las Palmas. Fono contacto es el más 569-3908-3335 en Quebrada Alvarado. Estadio de Elías Figueroa Brandel y se está jugando hoy día sábado 2 de julio. Y muchos memes con el Julio Iglesias, que lo tomaron ahí el Julio. Y no solo ayer llovía en toda la quinta región, pero este estadio está muy bien. Usted me decía, Sebastián, excelente carpeta de fútbol, parece una mesa de billar. Excelente carpeta, instalaciones de primer nivel para recibir esta final acá en el estadio Elías Figueroa Brander. Todas las condiciones dadas para que estos jugadores desarrollen un excelente fútbol, profesor. Se viene Elvis Campo, el calvo jugador, mete la pelota, centraliza, rechaza muy bien, baja de pecho, control dirigido en la última camiseta, Luis Gallardo. Se viene el conjunto de Calle Larga, abrieron por el sector izquierdo, van a salir mucho rato por ahí, la número 2, Sergio Castro, combina el sector de mitad de cancha, metió el pelotazo largo, creo que ese jugador queda contundido y me parece que se produce desgarro, reclama la barra adepta de Calle Larga. A ver, vamos a ver, detuvo el fútbol. ¿Terminó? Terminó el primer tiempo. Sí, señor, terminó, jugó 30, hubo dos minutos que no descontó ahí en la primera parte cuando se produjo el entrevero entre dos jugadores. Terminó, ha finalizado el encuentro en primera fracción con resultado parcial para Calle Larga por 1-0. Gol conseguido en el minuto
40 segundos de la primera fracción por la camiseta número 7 de José Ibarra. Por mi parte, todo hasta la segunda fracción. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Avenue María Elena. Y esta tarde acá en el Elías Figueroa Brander, transmisión en conjunto con la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Recuerda que estamos en la web en el www.avenueradio.online. También puedes seguir esta transmisión a través de Facebook Live en Avenue Radio María Elena. Vamos a ir con nuestros colaboradores que hacen posible de que hoy Golazo Olmué esté acá en el Elías Figueroa Brander. Mónica Inés Mandiola Mansor, olmueína de corazón, apoyando el emprendimiento y el deporte comunal. Anastasio Palma Viveros, director de Radio Avenue María Elena, apoyando a los emprendedores y al deporte en la comuna de Olmué. Milton Noguera, concejal de Olmué, apoyando el deporte comunal. Sanguchería El Torino, ofrece sándwiches caseros, chorrillanas, completos y todo tipo de comida rápida. Dirección, calle Los Aromos, sin número, Fono Delivery, es el más 569-5364-2440. Postillería Pasar a Verme, ofrece los mejores licores de Olmué. Dirección, calle Los Aromos, sin número, Fono Contacto, es el más 569-8398-7649. Almacén y Restaurante No Me Olvides, ofrece los mejores almuerzos de la zona, también abarrotes y verduras. Fono Contacto 332-44-1781 en Quebrada Alvarado. Ferretería El Esfuerzo, ofrece todo tipo de materiales de construcción, despacho a domicilio, gratis. En La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección, Población El Esfuerzo, Camino Las Palmas. Fono Contacto es el más 569-39808-3335. Todo lo que necesitas para tu hogar en material de construcción lo tiene Ferretería El Esfuerzo. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando al deporte comunal y esta tarde apoyando al Club Deportivo Quebrada Alvarado en esta final. Las mejores empanadas y queques están ¿dónde? En Calle Larga, en la Población El Cristo. Fono Pedidos, más 569-35-110089 en Los Andes. Patricia Arancibia, la única mujer concejal de la comuna de Olmué, apoya el emprendimiento y el deporte en nuestra linda y amada comuna. Restaurante El Rústico, ofrece empanadas, costillar, cordero y pastel de choclos, todo hecho en horno de barro. Dirección, Pedro Alvarado, número 13. Fono Contacto es el más 569-9950-5234. ¿Dónde? En Quebrada Alvarado, en la comuna de Olmué. Botillería El Espino, ofrece licores, bebidas de todas las marcas. Los mejores precios están en Botillería El Espino. También ofrece abarrotes. ¿Dónde ubicamos a Botillería El Espino? Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono Contacto es el más 569-8200-1454. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Avenue María Elena. Recuerda que también estamos en la web en el www.avenueradio.online. Esta tarde acá en el Elías Figueroa Brander, transmisión en conjunta con la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Vamos un rato a descansar y volvemos acá con el segundo tiempo. Resultado parcial, Calle Larga 1, Club Deportivo Quebrada Alvarado 0. Volvemos acá en Golazo Olmué y tenemos el placer de entrevistar al organizador de la Liga Master, al señor Carlos Vergara. Carlos, ¿qué te parece esta final?
Está de miedo la final e indudablemente agradecerle a ustedes, primero como medio, queremos agradecerles porque tuvieron la confianza. Sabemos que también está por ahí Huesitos Porque, que también la radio que lo hace, pero a ustedes en forma especial por creer en el proyecto, así que muchas gracias. Y bueno, yo creo que hay que terminar la jornada para evaluar porque todavía hay que hacerlo, pero creo que hasta el momento todo bien. Felicitarlos, Carlos. El estadio en perfectas condiciones, instalaciones de primer nivel para que se desarrolle el fútbol como estos señores se lo merecen. Bueno, esa es la idea, pues siempre ha sido nuestra idea. Hace 12 años que ustedes saben que partió el proyecto. El año pasado empezamos con negociaciones con don Guillermo Tudillo, que es el director de deporte, para poder instalar con este sueño que cada día es más cerca, que el sudamericano que vamos a tener en Ormuy Limache en diciembre. Y hoy día la previa es un torneo regional, creo, de primer nivel, donde estamos disfrutando de las dependencias de este maravilloso estadio. Maravilloso estadio, maravillosas dependencias de primer nivel. Queremos agradecerte, Carlos, por la invitación, por todo lo que has hecho por nuestros jugadores, que muchas veces, como dicen, nos dejan un poquito de lado, y con tu proyecto, con el proyecto de la Liga Master, les dan el sitial que ellos se merecen. No, agradecido a ustedes y agradecido a la gente, la cantidad de personas que vino de Olmué a apoyar, realmente emocionante. La salida fue, era para vivirla acá, hasta uno se emociona. Muchas gracias, Carlos, te damos los agradecimientos. Y ya volvemos con el segundo tiempo acá en Radio Avenida María Elena y su programa Golazo Olmué. En la 106.1 FM Radio Avenida María Elena y su programa Golazo Olmué, segundo tiempo entre Calle Larga versus Quebrada Alvarado. En los relatos, el más grande, el único, el profesor Alejandro Arce. Sí, señor, y se viene el fútbol y yo le invito, como es tradicional, a subir el volumen porque el fútbol ya lo tiene. El conjunto de Quebrada, de Calle Larga, se pierde el balón y el lanzamiento de fondo favorece al cuadro de al conjunto olmueino. Ya se va a venir el fútbol 1-0, entonces sigue ganando el conjunto de Calle Larga. Si no lo hacemos sentado, se nos viene el micrófono allá abajo. No importa, lo vamos a tener aquí nosotros sujetos. Lo importante, Sebastián, es que podamos controlar el tiempo de juego y ojalá el conjunto olmueino
pueda hacer una cifra, como se dice, un gol, una diana, para que esto se vaya a penales y pueda a lo mejor el conjunto del Molino llevar nuevamente un triunfo, una copa a la comuna de Olmedo. Ese hombre venía en posición de adelanto, nada dijo el segundo asistente, la pelota se viene por el sector izquierdo, pitó el juez de partido, ahora sí, el lanzamiento le favorece al conjunto quebradino, la cuenta 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto Olmedo. Todos los miércoles a las 20 horas, Golazo Olmedo, con toda la actualidad del fútbol Olmué, resultados, goles, estadísticas y entrevistas al mejor estilo de su animador, Sebastián Guajardo. Ya sabes, todos los miércoles a las 20 horas, Golazo Olmué por Facebook Live en AP News Radio María Elena. También en la web en el www.apnewsradio.online. Desde Elías Figueroa Brander, resultado 1 para Calle Larga, 0 para Quebrada Alvarado. Se viene, puedo cantar la cifra. La pelota en el palo, lo dio, lo tuvo el conjunto olmohino, la pelota dio en el palo, lo tuvo el atacante central del cuadro olmohino, me parece a la distancia que puede ser, Aldo Astete lo tuvo, la pelota en uno del palo, palito, palo chico, palo grande, palo para todo el mundo, Sebastián Guajardo. Mónica Inés Mandiola Mansor, olmohina de corazón, apoyando el emprendimiento y el deporte comunal. El fútbol ya se viene, se cumplen los 2 para 3 minutos, la segunda fracción lo tuvo ahí, el empate, el conjunto quebradino, la pelota viene directamente hacia el arco, el balón queda picando, se produce ahí el lanzamiento, no, va abajo el meta Gustavo Busto y se queda con la pelotita, ya se viene el lanzamiento, última línea del conjunto de Calle Larga, hace un poco de tiempo, el meta de Calle Larga, la pelota cobra altura, pasa más allá de la cinta blanca en la mitad de la cancha, ataca nuevamente el conjunto de Calle Larga, metió la pelota larga, hay un jugador, me parece para amarilla, sí señor, le muestran tarjeta amarilla a la camiseta, me parece camiseta 44, no sé si es camiseta 44, el jugador amonestado, sí señor, es camiseta 44, el jugador amonestado, y es tarjeta amarilla para Carlos Bustamante, me parece a la distancia, tarjeta amarilla para Carlos Bustamante, y se va a venir el fútbol y lo va a tener el conjunto de Calle Larga, Sebastián Guajardo. Saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran conectados, a Joana Herbeta, también saludamos a Carolina Elizabeth Pastén Ríos, que dice, vamos quebradita, también saludamos a Estrella Gutiérrez, a Ignacio Estrada, a Arnaldo Freddy Pizarro Carrasco, que dice, vamos quebrada, lo damos vuelta, aquí estamos apoyando con todo. El fútbol se venía y lo tenía Calle Larga, amenazan al meta Aguilán, lo amenazan de muy cerquita y tuvo la segunda cifra el conjunto de Calle Larga, mejor oportunidad que esa que se acaba de perder en los 3 minutos el conjunto quebradino, cuando podría a lo mejor eso haber sido la posibilidad del empate para el asunto de penales. Ya se viene en mitad de cancha el conjunto quebradino, la pelota la meten, la tiene ahora camiseta número 4 del conjunto de Calle Larga, ya recupera la número 5, empieza a salir el jugador Patricio Belli, tiene Belli, el balón lo pican ahí, sale el conjunto quebradino, le cuesta hacer pie, le cuesta meter pelotazo, ahora se viene ahí, vamos a ver el calvo jugador, aparece el número 7, el pelotazo es bueno, ahí quien solitario se levanta la banderola, sí señor, está en posición de adelanto el jugador, el fútbol se detiene. Mónica Inés Mandiola Mansor, olmohina de corazón, apoyando al deporte, al emprendimiento de nuestra linda y amada comuna de Olmué. El fútbol ya se viene y lo va a tener entonces el conjunto quebradino, la última camiseta, no, el conjunto de Calle Larga, ahí va a rechazar ya el cuadro de Calle Larga, nosotros ajustamos nuestros micrófonos porque se nos caían, ahora sí estamos perfectamente llevando de primera agua, se eleva la banderola y el balón le pertenece en saque lateral, el conjunto quebradino quiere cambiar la historia, el fútbol se viene en 4-4-4 para 5 minutos, se juegan 30 por lado, la tiene el capitán Olmohino, ahí se suelta, ya traspuso la línea, el balón se pierde y hay lanzamiento lateral que favorece al conjunto rojo de Calle Larga, va siguiendo el fútbol, yo le indico que se cumplen ahora 5 minutos. Va ahí, viene el balón, ahí está el segundo asistente, el primer asistente que le indica dónde jugar, la pelota la tiene, recordemos que los cambios son rotativos, es decir, un jugador que sale puede ingresar de nuevo al campo de juego, eso es lo que dicen las bases de este torneo, el torneo Master, 55 años, lo tiene nuevamente el conjunto quebradino, quiere cambiar la historia, presiona el conjunto verde de Quebrada Alvarado, el conjunto olmohino, ahí la tiene nuevamente, juegan rápidamente, Ken solitario puede llegar a la línea de fondo, saca el centro con veneno, la pelota viene a
altura, rechaza el conjunto de Calle Larga, apuradito por el sector derecho, empieza a salir camiseta número 5, Luis Gallardo, se viene Gallardo, ahora combina con quién, con el goleador José Ibarra, tiene Ibarra, la vista al frente, pelotazo ahí en mitad de cancha, tres cuartos de cancha, el balón viene para quién, para el número 8, Hugo Cortés, tiene Cortés, Cortés abrió, cuidado que se viene peligrosamente el conjunto de Calle Larga, tiene Carrizo, Carrizo, toca hacia atrás, bien parada ahí la última línea del cuadro defensivo de Quebrado. Sandwichería El Torino ofrece sándwiches caseros, chorrillanas completos y todo tipo de comida rápida. ¿Dónde queda Sandwichería El Torino? Calle Los Aromos, sin número. Fono Delivery es el más 569-5364-2440. Lo tuvo ahí, recordemos, en los 2 para 3 minutos lo tuvo el conjunto Olmohino y pudo hacer el descuento, el empate. La pelota dio en el palo, recordemos. Ahora la tiene Bustamante. Bustamante toca con quién, con camiseta número 27. Ahí te viene el jugador del cuadro de Olmué. Roba el balón, se viene, mete el pelotazo. Es bueno. Sí, señor, rechaza la última línea. Ahí quería aparecer la número 7, ingresada recién Elvis Campos, recupera nuevamente el conjunto quebradino, toca, cae un jugador de Calle Larga, ya jugaron la pelotita, no esperaron nada, se viene el conjunto de Calle Larga, cuidado, viene Ibarra por el segundo, la pelota da en el exterior de las redes, está confundido también el meta Aguilar, Sebastián Guajardo. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM. Lo encuentras en la web en www.apnewradio.online. Esta tarde, transmisión en conjunto por la 107.1 FM. Radio Calle Larga. Se viene el fútbol y lo tiene el conjunto quebradino. Ahí se viene el conjunto quebradino a través de quién, de Figueroa. Figueroa abrió por el sector izquierdo. Recupera nuevamente el conjunto de Calle Larga. Va y viene el balón. Vamos a ver qué es lo que hace. Cuidado que se viene Ibarra nuevamente. Quiere llegar al día de fondo. Se lleva su marcador. Nadie lo acompaña. Ibarra va a sacar el centro con veneno. Última línea. El balón transpone. Sí, señor. El cabezazo y rechaza. Última línea. Los centrales. Ahí se viene Elvis Campos. Tiene Elvis Campos. La vista al frente. Elvis toca. Pero el balón es controlado. ¿Por quién? Por camiseta número 8 del conjunto de Calle Larga. Ahí se viene Cortés, es la número 4, ahí tiene la número 4, lanzaba para quién, para Aguilar, el meta de Olmué. Botillería Pasar a Verme ofrece los mejores licores de Olmué. ¿Dónde queda Botillería Pasar a Verme? En Calle Los Aromos, sin número. Fono contacto más 569-8398-7649 en Quebrada Alvarado. El fútbol se lo trae nuevamente el conjunto de Calle Larga. Todas las luminarias aquí en el estadio Elías Figueroa Brandel dan dando la iluminación al campo central, una cancha, una mesa de billar. Ya se viene el conjunto quebradino, ahí tiene el conjunto Olmué. Vamos a ver a quién se la toca, la pelota viene más atrás para el capitán profundiza, es bueno el pelotazo, ingresa al área, castigo, lo toca, la pelota le da a la meta y él se va a perder al córner, que es el número uno. Somos la 106.1 FM, Radio Apeniu María Elena y su programa Golazo Olmué. Desde el estadio Elías Figueroa Brander se enfrentan Quebrada Alvarado representando a la comuna de Olmué versus la selección de Calle Larga. Ahí se va el lanzamiento, creo que merece ya un gol el empate el conjunto olmoíno porque ha llegado dos o tres veces con peligro, está contundido el meta. Vamos a ver si esto lo descuenta el juez del partido, árbitro central, está contundido el meta Gustavo Bustos, ahí se empieza a incorporar, ya se va a venir el lanzamiento, se demoran las acciones, el juez central Cristian Adriazola se demora un poco, ahora sí va a pitar, se viene el lanzamiento, la pelota cobra altura, viene muy cerrado por sobre las mallas, venía muy cerrado, quiso hacer un gol olímpico. Y yo le cuento que Sebastián Guajardo tiene la voz comercial. Almacén y restaurante, no me olvides, ofrece los mejores almuerzos de la zona, también abarrotes y verduras. Fono contacto es el 332-44-1781. ¿Dónde queda ubicado el restaurante? No me olvides. ¿Dónde más? ¿Quién Quebrada Alvarado? Se viene nuevamente Ibarra por el segundo. Que ha llegado a la línea de fondo. La pelota queda sobrante al jugador de Calle Larga. Lo tiene el fútbol nuevamente, el cuadro Calle Larga. Y tiene la número 10, da directamente al arco. Aparece el meta Aguilar, que no tiene ningún problema para quedarse con la pelotita. Recordemos que al término del encuentro, Sebastián Guajardo,
elegiremos la figura de este encuentro. La figura de este encuentro, todo gracias a nuestro colaborador Sebastián Guajardo, concejal de la comuna de Olmué, que apoya el deporte comunal. El fútbol se lo trae nuevamente el conjunto quebradino. Ahí roba el balón el cuadro de Calle Larga. Tiene ahí el balón nuevamente el conjunto quebradino. Roba el balón el capitán. Se viene. El capitán queda contundido un hombre. El juez dice, siga nomás. Se viene el Vizcapo. Cae el Vizcapo. Recibe la marca de quién, de camiseta número 4. El jugador Nelson Ahumada. Tenía Ahumada. Cortando el juego. Se viene nuevamente el conjunto de Calle Larga. Toca entre la 8 y la 9. Uno es Hugo Cortés. El otro es Emiliano Campos. Tiene Campos. Corta en el juego. Lo tiene ahora el conjunto quebradino. Tiene Bustamante. Quería sacarse por dentro. Lo consigue. Por fuera. Recibe el capitán una vez más. Se viene nuevamente el capitán Raúl Tapia. Tiene Raúl Tapia, profundiza, la tiene Tapia nuevamente, abrió por el sector derecho, se multiplica los hombres del conjunto verde, el conjunto del Mue, la sigue tocando, tocan de nuevo, hay una mano, nadie dice, el juez del partido, una mano, se molesta ahí la barra alta también del cuadro del Mue, toca el conjunto quebradino, pasa línea de ataque, queda jugado ese hombre, va a jugar hacia atrás, tiene que jugarse al meta Aguilar, ahí tiene Aguilar, la vista al frente, se queda con el balón y yo le recuerdo que estamos en qué radio, Sebastián. En la radio Apeñu María Elena. ¿Y dónde, en qué dial funcionamos? En la 106.1 FM. Esta tarde, acá en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso, golazo Olmué. En transmisión en conjunta con nuestros amigos de la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Restaurante El Rústico ofrece empanadas, costillar, cordero y pastel de choclo. Y qué mejor, hecho en horno de barro. Dirección Pedro Alvarado, número 13. Fono contacto es el más 569-99-50-5234. En Quebrada Alvarado, en la comuna de Olmué. Visitaremos El Rústico para ir a probar los sabores, por supuesto, cuando se viene un cambio en el conjunto de Calle Larga. Se va a retirar la camiseta número 10, buen jugador, Marcos Báez, se retira e ingresa la número 14, el jugador Carlos Gutiérrez. Sebastián Guajardo, tenemos saludos de nuestros amigos que se encuentran conectados, a Daniel Figueroa que dice, un saludo a don Leo Cornejo, el mejor carbón de la Patagua, entonces un gran saludo a don Leo Cornejo, que trae el mejor carbón de Patagua. Eric Díaz, que también está en contacto, y Evelyn Alejandra Romero Poblete, que dice, vamos la quebrada. 12 para 13 minutos, sigue ganando Calle Larga y se viene con peligro Calle Larga, puede ser por la segunda cifra, ahí está el recién ingresado, la camiseta número 14, nuevamente abrió para Ibarra, quiere entrar Ibarra, no se la deja por el sector derecho, la pelota queda suelta, en posición de adelanto, sí señor. En posición de adelanto, Sebastián Guajardo tiene la palabrita. Botillería El Espino ofrece licores, bebidas de todas las marcas y los mejores precios. También tenemos Abarrotes, donde queda ubicado Botillería El Espino. ¿Dónde más? En Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono contacto es el más 569-8200-1454. El fútbol ya se va a venir y lo tiene el conjunto de Olmué. Ahí está Calvo, se viene Elvis. La pelota viene cortita, ¿para quién? Para camiseta número 21, se suelta. La pelota es buena. Vamos. Antes llega el central, se cruza. Ahí la camiseta número 3, Patricio Vélez. El fútbol se va a perder por el sector derecho y le favorece al conjunto verde. Que ya, Sebastián, creo que el empate sería bueno para el conjunto quebradino. Ya estaría, se lo merece el equipo de Quebrada Alvarado, está llegando con más frecuencia, profesor, con más ímpetu, y se lo merece ya Quebrada Alvarado, el cuadro de nuestra comuna de Olmué. 14 para 15 minutos, 1-0 la cuenta que favorece a Calle Larga. ¿Y quién presentó el tiempo de juego? ¿Quién presentó el marcador, Sebastián Guajardo? El concejal Sebastián Guajardo, el concejal del deporte de la comuna de Olmué, te presenta el tiempo y marcador en esta final de la categoría de la Liga Master. 14 entonces, nuevamente repetimos, 14 para 15 minutos, 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto Selección de Olmué. Lo tiene nuevamente el Calvo jugador, ahí se viene Elvis Campos, tiene Elvis Campos, metió la pelota, rechaza la última línea, creo que podrían quedar con la cabeza muy grande porque todos lo centralizan y todos lo rechazan la última línea, está en posición, en buena posición ese jugador, pero va a llegar antes el jugador olmueño, la pelota viene para el meta Aguilar, Aguilar la devuelve por el sector izquierdo, se suelta ese jugador, vamos a ver si puede pasar a la línea de ataque.
nadie llega. En el sector de medio campo ya empiezan a fallar las piernas, el balón va y viene, va tocando, sale ya el conjunto Olmohino, abrió por el sector izquierdo, empieza a salir el conjunto Olmohino, la pelota es larga, es buena, sale en meta, rechaza, sale jugador como jugador de campo, la tiene Elvis Campos justamente, ahí se viene el capitán, Olmohino, quería pasarlo, 1, 2, 3, rechaza el calvo jugador del cuadro de calle larga, va y viene, no hay tiempo para la pausa, no hay tiempo para el comentario, juegan rápidamente todos los hombres de uno y otro conjunto, se cumplen ahora 15 para 16 minutos, el fútbol se detiene. Profesor, le tengo una invitación. A ver. Le tengo una invitación para todos los miércoles a las 20 horas que sintonice la 106.1 FM Radio Apeniu María Elena, o también se puede conectar a través de Facebook Live en nuestra página Apeniu Radio María Elena, el programa de todos los miércoles, Golazo Olmué, que te trae todos los entretelones de la quinta fecha del campeonato AFA Olmué. Tenemos estadísticas, resultados, también tenemos entrevistas. Ya sabe, profesor, todos los miércoles a las 20 horas, Golazo Olmué. Y usted que es hincha del Deporte Reyes, hincha del deporte en general, por supuesto, sintonice todos los miércoles de 20 a 21 horas con Sebastián Guajardo. Yo lo he seguido. Cuando no lo he podido seguir, lo veo grabado. Está en YouTube. Así que todo eso lo va a decir un ratito más, Sebastián, para que usted esté al tanto. Datos, estadísticas, resultados, copuchas por ahí también. Y usted decía el otro día, Sebastián, usted no se está perdiendo nada. Usted decía que si algún club de Olmué quería llevar a algún dirigente, algún director técnico, podían ir a su programa. Exactamente, están todos invitados, todos los dirigentes de los clubes, los encargados de equipos, si quieren que demos a conocer su institución, las puertas de Golazo Olmué están totalmente abiertas. Profesor, tenemos dos mensajes. María Inés dice, acá desde Noruega, escuchando el relato de José Alejandro Arce, el profe. Y Pablo Roa dice, vamos Quebrada Alvarado, capitán, un tiro libre y el gol del empate. Cuidado, lo tuvo el conjunto quebradino, ahí lo tuvo, se la saca el meta muy bien, se cruza Gustavo Busto y saca la pelotita. Nosotros escuchábamos el saludo que se hacía de Noruega, de nuestra hermana María Inés Arce, que también la saludamos a la distancia, que está siguiendo las emisiones de este conjunto de Quebrada Alvarado. Está en posición, está en buena posición, sí señor, sigue el fútbol, no da nada, dice, presiona el conjunto verde, la pelota se va a perder al córner que favorece a Quebrada Alvarado, que es el número 2. Recuerda que somos Golazo Olmué de la 106.1 FM Radio Apeniu María Elena, y esta tarde acá en el Elías Figueroa Brander, transmisión en conjunto, ¿con quién? Con los amigos de Calle Larga, la 107.1 FM Radio Calle Larga. La tiene nuevamente el conjunto quebradino. Ahí le cruzan una mano arriba al jugador quebradino. Se molesta la gente del cuadro de calle larga, el cuadro rojo, con un listado blanco. Tiene una camiseta igual como una banda presidencial. Y el fútbol se va a venir, el lanzamiento libre. Yo le cuento que se cumplen ya los 18 de la segunda fracción. La cuenta 1 para calle larga, 0 para el conjunto de Olmué. Ferretería El Esfuerzo ofrece todo tipo de materiales de construcción, y qué mejor, tienen despacho a domicilio totalmente gratis en La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección Población El Esfuerzo, camino a Las Palmas. Fono contacto es el más 569-3908-3335 en Quebrada Alvarado. Se viene el lanzamiento libre, es peligroso, está al entrar el área castigo, sector derecho, ahí se viene, se adelanta mucho el jugador de calle larga, la pelota da en él, justamente tendría que haberle mostrado amarilla, nada, dijo el juez del partido, ya se juega el fútbol y lo va a tener ahí el capitán, se demora el juez del partido, pita, va a mostrarle tarjeta amarilla roja. A ver cuál va a mostrar, no, se le cayó la roja, va a mostrar amarilla a los dos jugadores, uno de Quebrada Alvarado y otro de calle larga, dos tarjetas amarillas, una para cada conjunto. Ahí hay una roja, muestra tarjeta roja. Vamos a ver de qué hombre se trata, si es del conjunto de Quebrada Alvarado, de Olmué o del conjunto de calle larga, Sebastián Guajardo. No pudimos apreciar. Vamos a ver, pero un hombre se va del campo de juego. Tendría que ser, porque va a jugar el conjunto de Olmué, tendría que ser un hombre entonces de calle larga. Vamos a ver.
Tenemos saludos de nuestros amigos que se encuentran conectados, profesor. Saludos de Diego Martínez Poblete, saludos a Daniel Cerda y Eric Pinto, el mejor aceite de Valpo. También tenemos a Joana Herbeta. Herbeta dice, unos buenos representantes. También tenemos a Dimitri Hidalgo Bustamante, desde la región del Maule, trabajando y apoyando a mi pueblo, Quebrada Alvarado. Jordana Poblete dice, vamos Quebradita. Todos los amigos que están conectados acá a través de Facebook Live en AP News Radio, María Elena. Se va la camiseta número 27, muy molesta, no se quiere retirar, incluso invita al jugador, se va. Wildo Martínez, tengo entendido que Wildo Martínez es la 27, ¿cierto, Sebastián? Exactamente, esa, profesor. En la 27 se va Wildo Martínez, entonces, en el conjunto de Quebrado Alvarado, y esto pone cuesta arriba la rodada, tarjeta roja en el minuto 20, tarjeta roja, a 10 que esto pasa a ser historia, y la verdad es que complica aún más al conjunto quebradino. Y le estaba ofreciendo ahí que pudieran salir con otro jugador a pelear afuera. Creo que eso está de más, Sebastián, ¿eh? Exactamente, profesor. Vamos a ir con nuestros colaboradores. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando el deporte comunal. Y le manda un gran abrazo a todos los amigos del Club Deportivo Quebrada Alvarado. Las mejores empanadas y queques están ¿dónde? En Calle Larga, en la población El Cristo. Se viene el lanzamiento libre de Quebrado Alvarado. La pelota viene muy larga. Transpone la línea. Ahora sí termina el comercial, Sebastián. Ahí sí, profesor. Las mejores empanadas y queques están donde? En Calle Larga, en la población El Cristo. Fono pedidos más 569-3511-0089 en Los Andes. El fútbol ya se viene, lo tiene el conjunto de Olmué. Ya por el sector izquierdo, el central ya va a sacar la pelotita ahí. El jugador Luis Mena, tiene Luis Mena la vista al frente. Se viene Mena, toca cortito ahí en el sector de mitad de cancha. ¿Con quién? Con Bustamante. Bustamante profundiza la pelota, da en un hombre. Ya para el rechazo, la tiene nuevamente el conjunto de Calle Larga. Abrieron con camiseta número 15, empieza a salir ahí el jugador Hugo Cortés. Tenía Cortés, pero la pelota se va a perder en saque lateral. Creo que ya ha hecho mérito de sobra el conjunto verde, el conjunto olmoíno, Sebastián Guajardo. Así es, profesor, está llegando con más intensidad, está llegando con buenos pases, con pases ya no con tantos pelotazos como lo hacía en el primer tiempo. Ya se merece con creces el empate el cuadro de Quebrada Alvarado. Si no es por el arquero que se ha plantado dos tapadones muy buenos, ya estaríamos en un empate, profesor. Sí, señor, 44, la camiseta 44 jugó, es Bustamante, se acerca más ahora hacia el arco que defiende el meta Gustavo Bustos, se acerca un poco más el conjunto de Quebrado Alvarado, el conjunto del Moino, hacia el sector del tablero marcador, hacia el sector donde está la Universidad de Playa Ancha, la UPLA, hacia el otro sector defiende el arco Álvaro Aguilar, el arco que va más próximo a lo que es la Escuela Naval, lo tiene ahí Calvo, juega campo, jugó campo, abrió por el sector izquierdo, ¿con qué? Con el capitán Olmoino, mete la pelota larga, rechaza ahí la última línea, quería bajar de pecho, control dirigido, la tiene nuevamente campo, la pelota va a venir atrás, va, la tiene el capitán, puede lanzar el arco, la pelota queda picando, le dio abajo, se lo perdió, sí señor, se lo perdió el jugador Olmoino. Una posibilidad más, Sebastián Guajardo, creo que han tenido tres o cuatro con clara ocasión de gol. Esta tarde en el Elías Figueroa Brander, el equipo de Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio AP News María Elena. Sigue esta transmisión en Facebook Live en nuestra página AP News María Elena. También nos puedes encontrar en la web en el www.apnewsradio.online. Y esta tarde, transmisión en conjunto con nuestros amigos de la 107.1 FM, Radio Calle Larga. En los relatos, el único, el más grande, el profesor Alejandro Arce. Se viene el conjunto del Molino. Hay una mano, nadie dijo el juez del partido, una mano en el área de castigo, nadie dijo el juez del partido. Se refugia Calle Larga y sale por el sector derecho, se viene Ibarra, el balón viene a caer, ¿para quién? Para camiseta número 9, pero ya está puesta la última línea del conjunto quebradino, quiere pasar a la línea de ataque, vamos a ver si llega ese jugador muy cansado ya, con pocas piernas, ambos conjuntos, recordemos que a partir del minuto 20 con 10 jugadores juega el conjunto del Moino, tiene que retroceder, va a avanzar, vamos a ver, ahí lanza, ya se viene para Bustamante, quería tocar, rechaza en el sector de mitad de campo, está contundido ese jugador, podrían hacer un cambio en el conjunto quebradino. Sebastián Guajardo, usted tiene la palabra. Saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran conectados, a Eric Eduardo Pintos Olivares que dice, vamos Quebrada Alvarado, saludos a Robin Catalán, Estrella Gutiérrez dice, chuta, se acaba el tiempo, vamos Quebrada Alvarado.
También saludamos a Luis Ernesto Carvajal Cabello, que nos está viendo. Francisco Javier Hidalgo Toledo, Tío Wildo, Buscando el Odio, hombre. Seguimos acá en el Elías Figueroa Brander, tu equipo de Golazo Olmué de la 106.1 FM. En los relatos, el único, el profesor Alejandro Arce. Se viene el conjunto que, de Calle Larga. Ahí está la número 15, viene por el segundo gol. Estamos solitarios, reataca entre el defendo. La pelota viene a caer a las manos tranquilas de Aguilar. Y nos dice Robert Acuario González, que está siguiendo las emisiones desde Valparaíso. Muy tenso, muy nervioso. Y dice que si hay un empate, ojalá para ver penales. Muy estático, Olmué por las bandas. Dice que sigue el partido, por eso que da instrucciones. Cuando ya se viene ya el conjunto nuevamente de Calle Larga, la pelota viene a caer a las manos de Aguilar. Prácticamente Aguilar no ha tomado participación en la segunda fracción, Sebastián Gojardo, porque más ha atacado el conjunto de Olmué. Así es, profesor, no le ha llegado mucho al arquero Aguilar. Si ha tenido dos intervenciones buenas, las dos que llegaron en el comienzo de la segunda parte. Se está acercando más el cuadro de Quebrada Alvarado. Y ojo, profesor. Se viene nuevamente el conjunto quebradino. Ahí tiene, hace la pared corta y le sale el castigo. Puedo cantarla del empate. ¡Cae! Nada dijo el juez del partido que se pare. Me parecía, no sé, Sebastián Guajardo, lo tocaron abajo. Cuando se vienen, atacan tres, uno defiende. Se puede producir la segunda cifra para el conjunto de Calle Larga. Ahí queda en posición de adelanto. Sí, señor, queda en posición de adelanto. El fútbol se detiene. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM. Esta tarde en el Elías Figueroa Brander estamos llevando hasta ti el encuentro por la final de la Liga Master entre el representante de Olmué, el cuadro de Club Deportivo Quebrada Alvarado, versus la selección de Calle Larga. Mucho frío, se dice en Valparaíso, mucho frío en Placeres, dice Roder Acuario González. Mucho frío aquí en Playa Ancha también, pero nosotros estamos en caseta transmitiendo este partido. Yo le cuento que ya se cumplen 26 de la segunda fracción, la cuenta. 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto de la selección de Olmuena. Ferretería El Esfuerzo ofrece todo tipo de materiales de construcción. ¿Qué mejor? Tiene despacho a domicilio gratis dentro de La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección Población El Esfuerzo, Camino a Las Palmas. Fono contactos en más 569-3908-3335. La tiene Campos para el conjunto quebradino. Quedan 3 minutos, tiempo oficial. Vamos a ver cuánto descuento va a dar el juez de partido. En el primer tiempo no dio ni uno, no dio ningún minuto de descuento, ningún minuto de alargar el juego, ningún minuto de alargue. Ahí lo tiene nuevamente el conjunto de Quebrado Alvarado, ingresa a leer el castigo, la pelota va a tocar, sí señor, y hay córner, que es el número para Quebrar Alvarado. Número 3. Tercer córner, y ya se viene, se apura el conjunto quebradino, vamos, puede cambiar la historia, vamos a ver si lo consigue, ya jugaron cortito, ahí va a tocar, va a sacar el centro con veneno, la pelota viene tocada y nuevamente hay córner, no, se levanta la banderola, hay retención de pelota y hay dos tiros, bueno, no sé si va a ser lanzamiento libre o dos tiros Sebastián Guajardo. Estamos viendo el cobro del señor árbitro, pero mientras tanto vamos con nuestros colaboradores. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando al deporte comunal y en especial esta tarde apoyando a todos los amigos del Club Deportivo Quebrada Alvarado. Las mejores empanadas y queques están en Calle Larga, en la población El Cristo. Fono pedidos, más 569-35-11-0089. Se viene el fútbol y ya se acaba 28 ya de la segunda fracción. Está contundido un hombre de Calle Larga. Ahí están las imágenes de Anastasio Palma para ayudar. Y usted me decía, Sebastián Guajardo, nosotros vamos a estar en condiciones entonces de bajar a hacer nota para llevar las impresiones de uno y otro conjunto. Conjunto ganador y conjunto perdedor. Exactamente, profesor. Profesor, tenemos todo el equipo listo ya para bajar a hacer lo que va a ser el cierre de las transmisiones. Pero mientras tanto le cuento algo, profesor. Tenemos el saludo de Patricia Arancibia, única mujer en el Consejo Municipal de Olmué, apoyando el emprendimiento, el deporte en la comuna de Olmué. Y esta tarde apoyando al Club Deportivo Quebrada Alvarado. El fútbol ya se viene. Se demora un poco el juez del partido, vamos a ver cuántos minutos va a dar, porque indudablemente hay tiempo de alargue, hay tiempo que se debe dar, tiempo agregado, ahí está Bustamante, se demora las acciones, retrocede muy lentamente el jugador de Calle Larga, esto incomoda indudablemente al jugador que va a servir, ahí está Bustamante para lanzar, vamos a ver,
Últimos dos minutos, tiempo de reglamento, se va a cumplir. Tres minutos, la pelota cobra altura, el cabezazo de un hombre, la pelota en el palo. Gol, 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 de Quebrado Alvarado, gol, 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 gol. Minuto 29, sí señor, para Quebrado Alvarado. Lo vamos a identificar, el jugador se abraza, me parece que puede ser Bustamante. Vamos a ver qué jugador es en el último minuto, sí señor. Hacen, convierte la cifra del conjunto de Quebrado Alvarado. 45, profesor. 45, 45, vamos a ver ese jugador. Aldo Astete entonces pone la cifra del empate que da paso a los penales. Y yo lo invito a que lo grite conmigo. Todas las personas griten este gol, griten este gol. Grita este gol en conjunto con Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Avenue María Elena, en transmisión esta tarde en conjunto con la 107.1, la radio de Calle Larga. Acá somos Golazo Olmué en el Elías Figueroa Brander. Empate 1-1 entre Calle Larga versus Club Deportivo Quebrado Alvarado. Y nosotros que nos preparamos para bajar cuando se cumplen ya 31, están pasados en un minuto, cuando nos preparamos para bajar ahí al campo de juego, ras de pasto, ras de hierba, para la nota pertinente, porque seguía con una derrota el conjunto quebradino. Empata en el último minuto prácticamente. Cuidado que se da en el lanzamiento libre que favorece a Calle Larga. Quedan 2 minutos 31 en el cronómetro de la radio María Elena Avenue. Usted dígame, Sebastián, cae un hombre. Botillería El Espino ofrece licores, bebidas de todas las marcas y los mejores precios. Botillería El Espino también tiene barrotes. Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono contacto es el más 569-8200-1454. Esta tarde, profesor, casi todos los colaboradores son de Quebrada Alvarado. Los emprendedores de Quebrada Alvarado apoyan a su equipo. Y esta tarde, acá en el Elías Figueroa Brander, se produce un empate 1-1. Así es, y nos agradecemos, por supuesto, eternamente aquella posibilidad que nos dan de llevar de primera línea. Estamos mirando aquí el logo del equipo de Anastasio Palma, las imágenes a través de una cámara espectacular, grande, otra cámara más grande que la anterior, y llevando todas las instancias. Robert Acuario González decía que Bravo Alvarado tiene que abrir la cancha. Creo que por ahí centralizaron y ahí aparece la pierna Salvador de Astete para el 1-1, Sebastián. Saludamos a Carolina Elizabeth Pastén Ríos, que dice un saludo para Kevin Altamirano, que está de cumpleaños hoy de Botillería Pasar a Verme. Entonces un gran saludo para Kevin Altamirano de Botillería Pasar a Verme. Y hay cambio. No, profesor. Sí, hay cambio. Y lo otro que está ahí, Astudillo, que es de la Escuela de Deportes de Olmué, sacando la fotografía para dejarla en el papel, ahí en el recuerdo de aquella gente que vino a apoyar a Quebrado Alvarado, que vino a apoyar al conjunto olmueino. Cuando se da en un cambio, se sale la camiseta número 14 del conjunto de Calle Larga e ingresa la número 16. No hay tiempo para la pausa, se viene el lanzamiento libre, último minuto, la pelota va directamente al arco, se cruza el meta Aguilán, el juez del partido indica que esto terminó. Hay penales, sí señor, un empate a uno, penales. Y yo le pregunto a Sebastián Guajardo, le pregunto también a nuestro director, a Anastasio Palma, ¿qué hacemos? ¿La figura del partido la elegimos después de los penales o antes de los penales, por favor? Después de los penales, profesor, pero sí, mención de que goles son amores y no, Aldo Astete va para la figura de este partido en mi nombre. Usted, Sebastián, usted, Aldo Astete también. Ahí está el voto de Anastasio Palma para Aldo Astete. Y goles son amor y no buenas razones, por supuesto. Nosotros también para Aldo Astete, figura del encuentro, el que puso la cifra que costaba mucho ahí conseguir. Lo tuvo varias veces el conjunto olmoino. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar entonces con la tanda de penales, Sebastián Guajardo. Profesor, en esta transmisión nos acompañan los siguientes colaboradores: Mónica Inés Mandiola Mansor, olmoína de corazón, apoyando el
el emprendimiento y el deporte comunal, Anastasio Palma Viveros, director responsable de Radio Apeñú María Elena. También tenemos Milton Noguera, concejal de Olmué, apoyando el deporte, y esta tarde apoyando al Club Deportivo Quebrada Alvarado. También estamos con Botillería El Esfuerzo, ofrece todo tipo de materiales de construcción y despachos a domicilio. Ellos hacen despacho gratis en La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección de Ferretería El Esfuerzo, en Población El Esfuerzo, Camino Las Palmas. Fono contactos en más 569-3908-3335 en Quebrada Alvarado. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando el deporte comunal y esta tarde apoyando a Quebrada Alvarado en esta final de la Liga Master. Las mejores empanadas y queques están ¿dónde? En Calle Larga, en la Población El Cristo. Fono pedidos más 569-350089. También estamos con Sanguchería El Torino. Ellos tienen sándwiches caseros, chorrillanas completos y todo tipo de comida rápidas. Dirección, calle Los Aromos. Fono delivery es el más 569-536424 en Quebrada Alvarado. Botillería Pasar a Verme ofrece los mejores licores de Olmué. Dirección, calle Los Aromos. Fono contacto es el más 569-83987649. Almacén y restaurante, no me olvides, los mejores almuerzos de la zona y también abarrotes y verduras. Fono contacto es el 33441781 en Quebrada Alvarado. Patricia Arancibia, única mujer en el Consejo Comunal de Olmué, apoyando en el deporte y el emprendimiento en nuestra linda llamada Comuna de Olmué. Restaurante El Rústico ofrece empanadas, costillar, cordero, pastel de choclo y qué mejor, todo hecho en horno de barro. Dirección Pedro Alvarado número 13. Fono contacto es el más 569-9950-5234. Botillería El Espino ofrece licores, bebidas de todas las marcas y también abarrotes. Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono contacto es el más 569-8200-1454. Somos Olmué Deportes. Nos vamos, perdón, Olmué Deportes, me equivoqué. Golazo Olmué. Y estamos aquí en el Elías Figueroa Brander en la tanda a penales. Profesor, lo dejo, que son todos los micrófonos suyos. Sí, antes Sebastián Guajardo, miren lo que mandan desde Valparaíso. Robert Acuario González dice: ¡golazo miércoles! ¡Golazo miércoles! No hizo eso, pero dice: lo dije. Hay penal entonces, ahí se va a poner entonces, va a iniciar la ronda de penales el conjunto de Calle Larga, se va a poner el meta. Yo les pido a los colegas que por favor vean bien los numeritos, que se notan poco aquí arriba, para ver cómo va a ir convirtiendo uno y otro equipo. Va a defender Aguilar primero y va a lanzar el conjunto de Calle Larga. Vamos a ver qué número tiene. Ocho. ¿El número? 8. 8. Entonces va a lanzar Hugo Cortés. La número 8, vamos a ver qué es lo que sucede con Hugo Cortés. La número 8 para el conjunto de Calle Larga. Ya se apresta el juez del partido, Cristian Adriazola. Da las instrucciones precisas. Vamos, vamos, Quebrado Alvarado. Se va a venir el lanzamiento de la número 8. Viene corriendo. La pelota en el palo, 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 palito. Palo chico, palo grande, palo para todo el mundo. Lo pierde Calle Larga y la cuenta le puede favorecer a partir de ahora al conjunto de Olmué. Cuando se viene el calvo jugador ingresado, la número 7, Elvis Campo, para lanzar en el conjunto de la Quebrada Alvarado. Conéctate en Golazo Olmué, la tanda a penales en la final de la Liga Master. Se va a venir entonces la número 7, Elvis Campo, para el primero de Quebrada Alvarado, para el primero de la selección olmoína. Viene ya corriendo, viene corriendo ya Campo. Se demora el juez tocar el pito. Ahora sí viene corriendo Campo, Campo, Campo. Al medio del arco le da, lo ataja el meta del conjunto de Calle Larga. Gustavo Bustos tuvo la oportunidad, lo ataja el conjunto, lo ataja el meta de Calle Larga, lo pierde Campo. En el medio del arco va Aguilar de nuevo. Vamos a ver qué jugador ahora viene por Calle Larga. Excelente oportunidad, se perdió recién el conjunto de Quebrada Alvarado, el conjunto del Moino. Vamos a ver qué camiseta es, me parece que es la 7, Sebastián. La 7 me parece, profesor. Sí, es la 7, vamos a ver. Es la número 7. Es el jugador de Ibarra quien hizo el primer gol en el conjunto de Calle Larga. Viene corriendo Ibarra. Gol. Perdón.
perdón, la 5. En la 5, entonces, camiseta número 5 convierte el conjunto de Calle Larga 1-0. Convierte Luis Gallardo para el conjunto de Calle Larga. 1 para el conjunto de Calle Larga, 0 para el conjunto de Olmué. Recuerda que estamos en transmisión en conjunto con la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Somos Golazo Olmué en el Elías Figueroa Brander. Se viene el penal de Quebrada Alvarado. Se viene el penal de Quebrada Alvarado. No logramos identificar la camiseta del jugador, pero lo vamos a cantar igual. Se va a venir por el empate el conjunto de Olmué. Viene corriendo, toma mucha ventaja. ¡Ah! Le da, lo ataja nuevamente. Lo ataja Gustavo Bustos. Lo pierde el conjunto de Quebrada Alvarado. Lo pierde. No distinguimos a la distancia. Lo pierde el conjunto de Quebrada Alvarado. Excelente oportunidad. Queda arriba en el marcador. 1-0 el conjunto de Calle Larga. Somos Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Avenue María Elena. Tanda a penales en la final de la Liga Master. Se enfrentan Club Deportivo Quebrada Alvarado, representante de Olmué, versus la selección de Calle Larga. Se viene el segundo penal. Es camiseta número 3, me parece. Es camiseta número 3 en el conjunto de Calle Larga. Se va en el lanzamiento. Es Patricio Vélez. Viene ya, toma la posición Vélez. Ahí está Aguilar, el meta olmoíno. Viene corriendo Vélez. ¡Le abajo! ¡Vamos! ¡Lo pierde! ¡Lo pierde Vélez! ¡Lo pierde! ¡Sí, señor! Sigue la cuenta. 1 para Calle Larga, 0 para el conjunto olmoíno. Y esta es la posibilidad del empate, Sebastián. Así es, profesor, la posibilidad del empate. Y todos los amigos que se encuentran conectados, 71 personas conectadas en este momento en Golazo Olmué, revisando la tanda a penales entre Quebrada Alvarado versus selección de Calle Larga. Se viene el penal para Quebrada Alvarado, profesor. Vamos a ver qué jugador va a lanzar. No lo tenemos ahí a la distancia. Podría ser la camiseta 21. No, la 21 se fue. Ahí ha venido el pitazo del juez. Podría ser el 1-1. Se demora el arquero. Se mueve de un lado a otro. Pone nervioso al jugador de Quebrada Alvarado. Viene corriendo. ¡Oh! Le dio por sobre el travesaño. Le dio por sobre el travesaño. Y la cuenta sigue 1 para el conjunto de Calle Larga, 0 para el conjunto de Quebrada Alvarado. Le dio por sobre el travesaño. Entonces, un penal convertido el cuadro de Calle Larga. 0-0. Tres penales errados el conjunto de Olmué. Somos la 106.1 FM, Radio Avenue María Elena, y su golaz, y su programa Golazo Olmué. Recuerda, todos los miércoles, Golazo Olmué. Los miércoles a las 20 horas con toda la actualidad de nuestro fútbol Alfa Olmué. Resultados, estadísticas, entrevistas y todo lo que necesitas saber de esta quinta fecha. Ya sabes, miércoles a las 20 horas, Golazo Olmué. Luis Gallardo está para Calle Larga. Luis Gallardo se pone en meta Aguilar. Luis Gallardo, el calvo jugador de Calle Larga. Manos en jarra, con pie en la zurda. Viene corriendo Gallardo. ¡Le dio gol! ¡Gol de Gallardo para Calle Larga! 2-0 la cuenta y vienen por el cuarto penal el conjunto quebradino. Vamos a ver si se produce algún descuento. Había mucha confianza en el meta Aguilar, sobre todo, que pudiera, pero los hombres olmoínos no lograron concretar. Se viene el pequeño calvo jugador del cuadro quebradino. Vamos a ver si convierte, sigue la tanda de penales. Un 2-0 hasta el momento. Nuevamente hace el mismo juego en meta de Calle Larga. Ahí viene corriendo el jugador. ¡Gol! ¡Gol para Quebrada Alvarado! La cuenta en penales, 2 para Calle Larga, 1 para el conjunto quebradino. Si hace este gol el conjunto de Calle Larga, creo que hasta ahí sería la tanda de penales, porque se llegarían a la cifra de 5 penales. 2 convertidos Calle Larga, 1 para Olmué. Restaurante El Rústico ofrece empanadas, costillar, corderos y pastel de choclos. Hecho que mejor en horno de barro. Dirección Pedro Alvarado, número 13. Fono contacto en más 569-99-50-5234. Se viene ya el último penal de la ronda. Viene corriendo el hombre Calle Larga. ¡Le da gol, 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 gol! ¡Campeón Calle Larga! ¡Campeón Calle Larga! ¡Sí, señor! ¡Campeón Calle Larga! Por 3 penales a 1 frente al cuadro de Olmué. De
deja hasta ahí la cifra, indudablemente trae la alegría para uno, para Calle Larga, la pena para el conjunto de Quebrar Varado. Nosotros vamos a ir a ras de campo para llevar las notas pertinentes, Sebastián Guajardo. Resultado, cayó el cuadro de Quebrada Alvarado en penales. Saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran conectados. Les damos las gracias por seguir la transmisión en Golazo Olmué. Y vamos a repasar nuestra parrilla de colaboradores. Pasamos a Patricia Arancibia, única mujer del Consejo Municipal de Olmué, apoyando el emprendimiento, el deporte y esta tarde apoyando al cuadro de Quebrada Alvarado. También saludamos a Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando el deporte comunal, el emprendimiento y también esta tarde apoyando a los amigos de Quebrada Alvarado. Las mejores empanadas y queques están ¿dónde? En Calle Larga, en la población El Cristo. Fono pedidos, más 569-3511-0089. Golazo Olmué de la 106.1 FM, Radio Apeñú María Arena. Y esta tarde, transmisión en conjunto con la 107.1 FM, Radio Calle Larga. Estamos a la espera de que el profesor empiece a sacar los despachos. Estamos esperando al profesor. Todavía no llega abajo. Mientras vamos a saludar a Ferretería El Esfuerzo. Ofrece todo tipo de materiales de construcción. Tienen despacho a domicilio totalmente gratis en La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección, Población El Esfuerzo, Camino Las Palmas. Fono contactos en más 569-3908-3335. Sanguchería El Torino ofrece sándwich caseros, chorrillanas completos y todo tipo de comida rápida. Dirección, calle Los Aromos sin número. Fono delivery es el más 569-5364-2440. Ferretería. Vamos con los despachos, profesor.
ahora sí, Aldo, la verdad es que se un poco la desazón, 48 segundos le hacen el primer gol y ustedes no pudieron, siempre le dieron empate en el minuto 29 y en las rondas penales queda todo ahí en la cancha. Bueno, así es, ante todo un gran saludo a toda la gente de Olmué, a toda la gente de nuestros partidarios, de Quedera Alvarado y todos los sectores. La verdad es que un partido insólito, un gol de camarín, como se dice en fútbol, y después quedamos a expensas, jamás llegaron, estuvimos todo el momento atacando, se nos fueron alrededor de 2-3 ocasiones de gol claras. 2 o 3 palos. Así es, además, entonces queda el desazón, después perder en los penales donde es una lotería, no tenemos ahí... No hay mucho que hacer ahí, pero se hizo lo que alcanzamos a hacer todos. Así que gracias por darnos todo esto. No sabemos si esta será nuestra última final. Espero que vengan muchas más y la aprovechamos al máximo. Así que con cariño para todo el mundo. Álvaro, y en la ronda penal, más allá de tu responsabilidad como arquero, lo que pasa con los lanzadores. Como dije antes, es una lotería. Es cierto, hay que practicarlo. Nosotros estamos en el mundo amateur. Y siempre estamos idealizando todo, pero no es más que eso, una idealización. Y a partir de ahí es que uno hace lo que se puede. Y entiendo a mis compañeros, yo alcancé ahí a tapar un penal, 2 estuve a punto de taparlo ahí, pero bueno, la suerte no estuvo en esta parte de nuestro lado. Muchas gracias. Vamos a ir ahora entonces a dónde están los ganadores de este torneo Master 45 años. Bajó Sebastián Guajardo, nos quedan todavía pilas. Vamos a ver si podemos ubicar al autor de la conquista, José Ibarra, la camiseta número 7, para poderle hacer una nota. Vamos a ubicarlo, la camiseta número 7. Vamos a ver si logramos pillar la camiseta número 7. Vamos a ver, acá está. Estamos ahí arriba todavía en los estudios. Sí, ya. Si se pica, por favor. José, buenas tardes. La radio Avenue y María Elena de que cubre el sector del Muy, también llevamos el partido para Radio Calle Larga, la 107.1. Este partido, este encuentro que abre la cuenta 48 segundos del primer tiempo, un gol de camarín, como se decía, y empata el conjunto del Molino en el minuto 29. ¿Este partido cómo lo vieron? Oye, sí, es muy, muy complicado el partido. Se nos complicó el equipo como que se nos vinieron encima, pero supimos sacar adelante por lo menos los penales. Pero estaba parejo, era para cualquiera de los dos equipos el partido. Y ellos nos empataron al último minuto, nosotros dominando ahí el medio, pero usted sabe que el fútbol de repente hasta el último minuto se sabe. Pero lo importante es que ganamos, igual salimos campeón en penales. Igual, el otro equipo, lo felicito al otro equipo, muy buen equipo. Estamos transmitiendo también para la calle larga, ¿a quién le dedica el triunfo? Pucha, a toda la gente acá que confió en mí, que me llamó para que jugara por ellos y agradecerle a toda esta gente que está acá, desearle a ellos el mayor de los éxitos y que disfruten con este campeonato, que disfruten con esta copa que es de ellos, que ellos se sacrificaron de los Andes, de calle larga, los Andes, hay varias gente de los Andes y calle larga está acá. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si entrevistamos ahora al árbitro, al arquero. Vamos a ver si podemos entrevistar, por favor, que se baje la indumentaria, porque estamos ahí arriba, por favor, un poquito más allá. Estamos ahí arriba. Estamos transmitiendo para Olmué también, pero también para Calle Larga, la radio Calle Larga 107.1. Resultado, bien disputado el partido. Abrieron la cuenta en los 48 segundos de la primera fracción, empató Olmué. Minuto 29 la segunda fracción y después la ronda de penales. ¿Qué te pareció el partido? Bien, el partido bien apretado para los dos lados. Teníamos la ventaja, pero no supimos cuidarla. Al último minuto lo descuidamos y lo hicieron el gol. Pero yo sí tenía fe y esperanza que este partido lo íbamos a sacar adelante con el apoyo de la gente que nos viene apoyando en Calle Larga y que esta gente de 56 y demostrar la quinta región que sí se puede y seguir vigente cuando uno quiere y el fútbol siempre va a morir con nosotros, siempre va a morir con nosotros al lado. Vaya, un saludo a esta región, al estadio, espectacular, porque nunca había jugado en un estadio y para mí es un orgullo y una motivación personal que yo quería jugar en un estadio y poder despedir, no sé si voy a poder seguir jugando más adelante, pero esto hay que aprovecharlo al máximo
y felicitar a la gente que lo ha venido a acompañar aquí de todas partes y contento y feliz y a disfrutar. Más allá, nosotros decíamos que transmitíamos para Olmué, pero también para la radio Calle Larga, la 107.1. ¿A quién le dedica el triunfo? Y un saludo a lo mejor enviarlo para Calle Larga. Para toda la gente que está escuchando en Calle Larga, ojalá que esté escuchando a mi familia, a mi señora, mis hijos, mi nieto y a toda la comunidad de Larga, que siempre es fundamental el fútbol allá y siempre para sacar la gente de los lados difíciles. Pero con todo cariño para mi familia y la gente que está acompañando, Unión Calle Larga, incondicionalmente para mi ciudad en Valparaíso. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la impresión entonces del meta Gustavo Busto, quien atajó un par de penales. Vamos a ver si podemos entrevistar al director técnico, a Juan Gallardo. ¿Está por ahí Juan Gallardo? Juan Gallardo, por favor, acá está el técnico. Estamos arriba allá, por favor, en los estudios, todavía no hemos cerrado. Estamos transmitiendo por la radio María Elena y su canal Avenue, y también para Radio Calle Larga, la 107.1. Este triunfo, ¿cómo los deja posicionados aquí en la quinta región? Oh, es un triunfo maravilloso. ¿Qué le puedo decirle? Agradecerle a la gente de Calle Larga que nos vino para allá. Miren, imagínense cómo está aquí la gente. Y bueno, y que la gente lo respondió en todo momento, así que felices. Pues. Y ojalá que esto no se termine y sigamos en lo mismo, en esta misma senda, porque necesitamos una, como le dijera, un deporte de 50 para arriba. Porque nosotros realmente la cancha que tenemos es de 50 y 60 para arriba. Entonces, esto nos vino muy bien a nosotros y ojalá sigamos en esta senda, porque es buena. Juan, vamos al fútbol. 48 segundos, abren la cuenta. Minuto 29 de la segunda fracción, empata la selección olmoína. ¿Cómo vieron ese momento? Bueno, la verdad, las cosas medio difíciles estaban. Porque yo les dije a los muchachos en el camarín que era difícil este partido. ¿Por qué motivo? Porque resulta que no sabíamos la terna de arbitraje que venía. Y realmente los perjudicó un poquito, así que no, estuvimos difícil y el empate, no le digo yo creo que fue culpa más del árbitro, porque el 1-0 no se lo sacan ni por ningún lado. Hubo dos palos sí en el conjunto del Mueva. Claro, hubo dos palos, pero bueno, pero estábamos conscientes y creíamos en el triunfo. Y lo logramos. Y ahora llegamos a Calle Larga y así que espero que la alcaldesa nos espera ya con lo que nos prometió. ¿Qué les prometió? Una orquesta para el equipo campeón. Bueno, lo último, ¿a quién le dedica el triunfo? A todos los jugadores, porque se sacrificaron mucho, y los dirigentes del club de nosotros, que es Unión Calle Larga. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sebastián Guajardo, empezamos a dejar atrás la transmisión de lo que fue este partido en que empate 1-1 Quebrada Alvarado frente a Calle Larga. 48 segundos de la primera fracción, convierte José Ibarra, minuto 29 Aldo Astete pone el 1-1 en la ronda penales. En definitiva, 3 para Calle Larga, 1 para el conjunto olmoíno. Vamos a dejar hasta aquí el trabajo de las canchas Ras de Pasto. Sebastián, me levanta el dedito diciendo todo bien, todo perfecto. Muy bien por mi parte, todo, muchas gracias. Buenas tardes. Esta transmisión fue gracias a Mónica Inés Mandiola Mansor, olmueína de corazón, apoyando el emprendimiento y el deporte comunal. Anastasio Palma Viveros, director responsable Radio Avenue María Elena. Milton Noguera, concejal de Olmué, apoyando al deporte comunal. Sanguchería El Torino, los mejores sándwiches caseros, chorrillanas y completos, todo tipo de comidas rápidas. Dirección Calle Los Aromos sin número, Fono Delivery es el más 569-532440. Botillería Pasar a Verme, ofrece los mejores licores de Olmué. Dirección Calle Los Aromos sin número, Fono Contacto es el más 569-8398-7649. ¿Dónde queda ubicada la Botillería Pasar a Verme? En Quebrada Alvarado. Almacén y restaurante, no me olvides, ofrece los mejores almuerzos de la zona. También tenemos abarrotes, verduras, bebidas y todo lo que necesitas. Fono contacto es el 332-44-1781. En Quebrada Alvarado, de la comuna de Olmué. Patricia Arancibia, única concejal de la comuna de Olmué, apoyando el emprendimiento, el deporte comunal y esta tarde apoyando a Quebrada Alvarado.
Restaurant El Rústico. Ofrecen empanadas, costillar, cordero y pastel de choclo. ¿Qué mejor? Hecho en horno de barro. Dirección Pedro Alvarado, número 13. Fono contactos en más 569-9950-5234. Botillería El Espino. Ofrece licores y bebidas de todas las marcas, también abarrotes. Dirección Pedro Alvarado, esquina Lo Castro. Fono contactos en más 569-8200-1454. Ferretería El Esfuerzo, ofrece todo tipo de material de construcción. Y qué mejor, con despacho gratis para La Vega, La Dormida y Las Palmas. Dirección Población El Esfuerzo, camino Las Palmas. Fono contactos en más 569-3908-3335. Jorge Gil Herrera, alcalde de Olmué, apoyando el deporte comunal y esta tarde apoyando al Club Deportivo Quebrada Alvarado. Las mejores empanadas y queques están donde, en Calle Larga, en la Población El Cristo. Fono contacto es el más 569-3511-0089. Sebastián Guajardo, concejal del deporte de la comuna de Olmué, apoyando siempre a todos los deportistas, a todo el emprendimiento y a todas las personas en general. Somos la 106.1 FM Radio Apeñú María Elena y desde el estadio Elías Figueroa Brander, el equipo de Golazo Olmué se comienza a despedir. En las cámaras, Anastasio Palma. En los controles, Mónica Inés Mandiola Mansor. Y Anastasio Palma Jr. En la versión comercial, Sebastián Guajardo. Y en los relatos, el único, el más grande, el relator del deporte amateur, el profesor Alejandro Arce. Somos Golazo Olmué. Muchas gracias. Buen sábado. Chao, chao, chao.